Bona tarda. Benvinguts tots a aquesta nova sessió de les conferències d'investigar en comunicació social. No estem acostumats a tenir la sala tan plena. Sembla que en comptes de visitar-nos un professor d'universitat ens ha visitat una estrella del rock, però no, és en Víctor San Pedro. És catedràtic de la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid. És també l'autor de nombrosos llibres com el que presentarem avui, que es diu Dietètica Digital i que us recomano a tots. Però a més és un visitant habitual del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Jo de memòria diria que com a mínim fa 15 anys ja que ens va visitant periòdicament, sobretot per fer xerrades i intervencions al nostre màster. També diria que últimament ens visita per aquestes èpoques, és com les orenetes que tornen per primavera. I en aquest sentit no vol dir que torna a la rutina i cada any és el mateix, sinó al contrari, és un missatge d'esperança que tenim per primavera. El missatge d'esperança en aquest cas és que hi ha vida més enllà de les xarxes socials, hi ha vida més enllà de la connexió digital. Jo havia preparat unes poquetes paraules per presentar-lo, però només voldria fer referència, per ser més breu i començar directament, a la dedicatòria del llibre, que m'ha sorprès per diversos motius. En primer lloc, perquè, si el podeu mirar més endavant, dedicar un llibre als sogres em sembla una cosa ben valenta i ben digna d'admirar. I per una altra banda, perquè en la dedicatòria fa referència a un grup de WhatsApp de família, no? Family, que molts de nosaltres tenim, però també fa referència al seu sogre que treballava a la terra, si ho entès bé. Llavors crec que és una mica una metàfora, el Víctor fa servir moltes metàfores al llarg dels seus llibres i especialment en aquest darrer ho fa. Crec que és una metàfora d'alguna de les coses que ens vol transmetre el llibre, no? Estem passant d'una identitat tradicional, com podia ser la dels nostres avis o els nostres besavis, molts d'ells lligats directament a la terra, a una identitat que, si fem servir els termes de Bauman, és una identitat líquida, o li podem dir també una identitat dinàmica, flexible, a vegades virtual, no? Tenim no un rostre real, si ja tenim ara mateix un rostre virtual, i això a vegades provoca algunes paradoxes, algunes disfuncions de les quals parlarem avui mateix. No vull allargar-me més, benvinguts, benvingudes tots, però voldria acabar agraint al professor Lluís Codina i a tot l'equip del Màster Universitari en Investigació de Comunicació Social, també a la ONA, que està aquí present, per organitzar aquest acte i us deixo ja ara mateix amb ells. Moltes gràcies per estar aquí. El profesor Víctor San Pedro. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias a ti, Josep, también en especial a Lluís Codina, por supuesto a los compañeros de academia que me acompañáis aquí a la mesa, gracias por esto, por lo que significa el reconocimiento a mi trabajo y bueno, a todos los docentes y alumnado que habéis venido bueno, a pasar aquí un par de horas reflexionando sobre determinadas tesis. En realidad voy a esbozar, porque no puedo más, en el seminario del MOOC que tenemos mañana, así que me dedicaré yo más en profundidad, más hablando de metodologías de investigación y también autores de referencia, pero bueno, se me ha dicho que tengo 45 minutos y yo soy un chico muy bien escolarizado, entonces me voy a ajustar a ello y son 5 tesis, espero incluso no agotar los 45 minutos. La propuesta que os vengo a hacer como usuarios y como académicos es que nos desconectemos para resetearnos, ¿no? Habida cuenta de que vivimos un tiempo de hiperconexión, de saturación y de contaminación de una esfera pública que muchas veces desemboca en lo que nosotros en el libro llamamos una obesidad digital mórbida. Es decir, al igual que cuando sigues una dieta, bueno, poco saludable, una dieta de fast food, de calorías falsas, como son los refrendos y los refuerzos digitales que reciben nuestras marcas en las redes, pues al final acabas impedida de hacer un montón de cosas. Y reflexionar sobre esto desde una postura que no es en absoluto tecnofóbica, quien me conozca o quien siga mi trabajo sabrá
que utilizo los medios digitales y que la presencia y la intervención en las redes es constante, sino más bien aquello que Iván Illich hablaba de una cierta ascesis tecnológica, ¿no? Pensar seriamente qué usos estamos haciendo, limitarlos, moderarlos, enfocarlos a unos objetivos personales y colectivos, ¿no? La propuesta no es desconectarnos y abandonar una red que es la precondición para ejercer la condición de ciudadano. Es imposible tener y disfrutar del acceso a la educación si uno no tiene acceso previo a Internet. Lo que sí propugno es una desconexión parcial en determinados tiempos, en determinados aspectos vitales y estratégica, es decir, pensando y siempre teniendo en cuenta lo que es nuestra posición y nuestra condición como usuarios digitales dentro de una tecnología, dentro de un modelo de negocio y dentro de unos esquemas culturales y de esfera pública digital que quizás no tengamos tan claros. Y la propuesta es desconectarse para resetearse, es decir, para reprogramar lo que es el software y el hardware, los programas y los equipamientos, y reprogramar también en el sentido de agarrar lo que son los formatos reyes, los formatos triunfales de lo que es la tele y la comunicación digital. En la tele digital son los realities, en la comunicación digital son las redes, mal llamadas sociales, son redes digitales o plataformas de minado de datos, ya vamos a entrar a ello. Y bueno, el seminario que luego desarrollaremos en el MOOCs mañana y el viernes, lo que intenta es incluso avanzar formas, nuevos formatos para revertir este trabajo gratuito que estamos haciendo a un gran hermano tecnológico cuyo alcance y trascendencia creo que no conocemos o que desconocemos. Estas son las cinco tesis que os quería hablar. Es una salvajada, es una prepotencia por mi parte, pero bueno, estamos hablando de Internet, de cómo afecta a las subjetividades y cómo afecta el orden político y el orden económico. Por lo tanto, primero hay una tesis sobre tecnología digital, otra sobre qué modelo de negocio es el que estamos afrontando y qué posición ocupamos él, qué idea de individuo y de sociedad están propugnando y están haciendo avanzar los usos más extendidos y los dispositivos y las herramientas tecnológicas más convencionales, qué tipo de liderazgo político implica esto y qué régimen mediático político estamos construyendo. Es mezclar economía política en los dos primeros ejes, filosofía política en el tercero, estudios culturales, porque voy a hablar de cómo el infotainment, cómo el reality se ha convertido en el formato más importante quizás de la comunicación política actual, seguido de las reflexiones de la ciencia política digital más al uso. Así que empezamos con lo de la tecnología. Mi gran sorpresa este viernes estaba uno de los másteres profesionalizantes o profesionalizadores más relevantes en Madrid, de un medio cuya propaganda no voy a hacer. Y yo les hablaba de esto. ¿Sabéis lo que es código abierto y código cerrado? No lo sabían. ¿Sabéis lo que es, cuál es la arquitectura de la red en la que os metéis cada vez que entráis a Facebook? No sabían que era una red centralizada. Y sin embargo, nosotros empezamos todos nuestros escritos académicos o incluso nuestras afirmaciones sobre la comunicación digital diciendo es interactiva y coloca al emisor y al receptor en un mismo plano y por lo tanto la capacidad de control de un solo emisor y bla, 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 bla. ¿Por qué digo bla, 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 bla? Porque la característica fundamental de la tecnología digital es que deja rastro y que por lo tanto su registro es inmediato y por lo tanto también su acumulación en lo que son las nubes y el Big Data, y por lo tanto también su tratamiento. Esto es lo que realmente define a la tecnología digital, que luego puede ser más o menos interactiva, luego puede dar más o menos poder a determinados actores. Los dos rasgos fundamentales que dan o quitan poder, la máxima hacker de que la arquitectura
y el modo de comunicación es la arquitectura del poder, es la que asigna quién tiene poder sobre quién. La afirmación de Landon Winner de que toda tecnología tiene unas propiedades políticas. Por favor, olvidémonos de juicios de valor maximalistas. La tecnología digital es horrible, la tecnología digital es maravillosa, intrínsecamente bueno, intrínsecamente perversa. No es una manera seria de pensar sobre ningún medio tecnológico. Sí lo es, en cambio, pensar que un medio tecnológico, que la tecnología en sí es ambivalente, tiene un valor positivo o negativo. Pensemos en el átomo en el siglo XX. Sirvió para crear y para generar los procesos de intervención química y, bueno, de intervención oncológica, ¿no? Y con los rayos X, etcétera, en fin, progresos realmente notables y al mismo tiempo una regresión en las formas de hacer la guerra que se simbolizan, bueno, una bomba atómica, ¿no? Por lo tanto, nuestra tecnología es positiva o negativa dependiendo de para quién. Y pongo un ejemplo, ese puente que estáis viendo ahí, es un puente que es un puente racista. Y entonces uno dice, ¿pero qué está diciendo este tío? Si un puente lo que hace es unir territorios, permitir tránsitos entre comunidades, ¿qué está diciendo este tío? Pues este es un puente racista. Es un puente racista porque es un puente colocado en un acceso a años 50, 60, a una nueva playa en Long Island. Y, por lo tanto, es diseñado para que determinada gente acceda o no acceda. ¿Alguien tiene algún presupuesto de qué gente no va a acceder a esa playa? Pues aquellos que viajen en transporte colectivo. Por ahí solo pasan automóviles de uso individual, es decir, clase media WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Comunidades afroamericanas que utilizan transporte público tendrán vedado el acceso a esa plaza, a esa playa. Es un ejemplo concreto que utiliza Landon Winner, precisamente porque los protocolos de acceso, protocolos también informáticos, dan o quitan poder a determinada gente. Un protocolo cerrado, un código cerrado, le da poder a aquel que lo ha diseñado y que lo ha cerrado. No puedes saber lo que está haciendo tu programa, no puedes saber las puertas traseras que tiene esa nueva actualización que te has bajado de ese programa. Aparte de que sea abierto o cerrado, el código puede ser libre o privativo. Es decir, puede ser un código que se dé al bien común para ser utilizado por quien quiera, para el propósito que quiera, bueno, las máximas del código libre, que no quiere decir gratuito en absoluto, es otra cosa, gratuidad, que libertad, más bien se oponen, la libertad sale muy cara, y puede ser también un código privativo. Bueno, ese código privativo es que yo te lo compro y tú estás obligado a funcionar, como estamos obligados a funcionar, con los programas cuyo código desconocemos y que en numerosas ocasiones hacen cosas que no queremos, que no les hemos pedido. La arquitectura comunicativa, como decía antes, es la arquitectura de poder y las redes que estamos utilizando, Facebook, Twitter, WhatsApp, en fin, pertenecen a uno de estos tipos de redes, ¿no? Se dividen en tres partes y pueden ser de izquierda a derecha, centralizada, descentralizada o distribuida. El Internet del origen era la red amarilla. Ningún nodo podía controlar al resto. La red se mantenía funcionando porque todos los códigos estaban de alguna manera conectados entre sí. Ninguno tenía más poder de coordinación o de control de flujos que los otros. Pasó a ser una red descentralizada. Y actualmente es una red centralizada. Pensemos en el comercio electrónico, en el comercio digital de Amazon. El señor Jeff Bezos ocupa el nodo central, ese nodo central que están aquí. El señor Mark Zuckerberg ocupa el nodo central de la principal red, que es Facebook. Súmenle a eso Instagram, súmenle a eso WhatsApp. Y tiene ese nodo central. ¡Upa! Gracias. Es que estoy con mi programa libre, que no se podía proyectar aquí, y estamos con el PDF aquí. Gracias, María José. Repito, izquierda descentralizada, red centralizada, la del medio,
y monopolios de facto que existen ahora en redes centralizadas. Monopolios de facto, como pueda ser, pues eso, la nube de Amazon para comercialización, distribución de servicios, de bienes, conexiones digitales, el señor Zuckerberg está ahí en ese nodo central, diciendo qué nodo, bueno, convirtiendo cada uno de los flujos de comunicación de esos nodos en lo que son datos, lo que son mercancías, lo que son perfiles de consumo que luego van a ser vendidos a terceros, ¿no? Insisto, son monopolios de facto en comercio electrónico Amazon, en buscadores Google, en redes sociales Zuckerberg, y así podríamos ir continuando, ¿no? Póngale Uber, póngale los siguientes. ¿Problemas con estas redes centralizadas? Bueno, son muchos, muchos problemas, como podemos observar día a día. Son redes muy vulnerables, son redes que, si entras a ellas, realmente puede haber filtraciones de datos muy serias y muy importantes. Esto viene ocurriendo con Facebook desde hace 10 años, ni más ni menos. En 15 años de vida, 10 años son de filtraciones y de fugas de información, de usos espurios, de controles no justificados, de manipulaciones, de, en fin, ese nodo central puede desactivar en cualquier momento vuestra cuenta o vuestra página web, como es obvio. Blockchain, por ejemplo, es una tecnología que recupera la red distribuida de la derecha, ¿no? Muchísimo más segura, trazabilidad total y absoluta de cada una de las cosas que ocurren, control distribuido, etc. Y de hecho, el señor Zuckerberg, bien sabiendo que su negocio se está acabando en lo que es su negocio potencial, ¿no?, en lo que es el mundo desarrollado, precisamente por legislaciones como la de la Unión Europea, por preocupaciones de los usuarios, que aunque no sepan esto, si sabes que en cualquier momento te pueden cerrar, te pueden censurar, en fin, y pueden hacer con tus datos y tus perfiles lo que les dé la gana, literalmente, bueno, pues por aquí ya no va a crecer más, pero sí ya está empezando a ofrecer. La semana pasada hablaba de integrar las tres plataformas que tienen, un servicio de mensajería que hiciese énfasis en la privacidad, en la encriptación, etcétera, etcétera. Dos tercios de su crecimiento potencial están en Asia y lo va a lograr, sin ninguna duda, y ahí seguirá vendiendo tecnología vieja, obsoleta y tan cutre como la que estamos utilizando. A nosotros nos ofrecerá algo más bajo, la promesa, obviamente, con código cerrado, nada creíble y nada fiscalizable, de que no va a hacer el negocio espurio de nuestros datos con terceros. ¿Qué quiero decir espurio? Pues pongo el siguiente ejemplo. Estamos en plenas campañas electorales, una tras otra. Se supone que no pueden hacer un perfilado digital nuestro como votantes, está prohibido legislativamente. Facebook España ha dicho, y Facebook Internacional ha dicho, que ya no puede garantizar nada, como es obvio, con una red centralizada no puedes garantizarlo. Y insisto, con unos algoritmos y con unos protocolos de código cerrado tampoco se pueden fiscalizar. Entonces, sin incentivo ninguno, que no os quepa la menor duda, o que no les quepa la menor duda, de que estamos siendo perfilados. ¿Para qué? Pues para, según nuestras orientaciones de voto, explícitas o implícitas, extraídas después de un análisis de aquello con lo que hemos interactuado en Internet, de manera positiva o negativa, etcétera, enviarnos estímulos para desactivarnos electoralmente o para activarnos electoralmente, jugando con predisposiciones de las cuales nosotros no somos ni siquiera conscientes. A lo que vamos y a lo que suma esto, como modelo de negocio, se resume en dos términos. El último, según la adjetivado, según la carga crítica que ustedes le quieran poner. McDonaldización. Nosotros lo que estamos haciendo no es participando en redes sociales. Redes sociales son
aquellas redes de carne y hueso que son la familia, que son el grupo de amigos, el grupo de trabajo, el grupo de ocio. Estos no son redes, en todo caso son redes comerciales, redes cuyo fin es el lucro, el beneficio, y el comercio legal e ilegal o alegal, ya que estamos en arquitecturas centralizadas y código cerrado, con nuestros datos. Es decir, el Big Data, y esto no hace falta que os lo diga, es el nuevo motor de la economía, es el nuevo oro que mueve la economía, fundamentalmente porque A, nos McDonaldiza, nos hace trabajar, y B, privatiza lo que es el conocimiento social, capitalismo cognitivo, o ejerce una vigilancia, una monitorización tal de los usuarios, dirigida fundamentalmente a predecir su comportamiento futuro, sus futuras elecciones, en cualquiera de los campos que haya, desde el sexual e íntimo al político y el económico, la compra-venta o al postularse como un representante público, votar para él. ¿Qué significa la McDonaldización? Pues la McDonaldización significa poner a trabajar al cliente sin que se dé cuenta. Esto lo hacen la comida rápida, la industria de la comida rápida, desde su inicio, por eso se llama así, McDonaldización. No nos damos cuenta, pero nosotros cuando llegamos a un McDonald's, primero no nos sentamos, permanecemos de pie. Quien dice McDonald's dice un Burger King o dice un Pats & Company, lo que queráis, ¿no? Esto ya se ha incorporado como forma de modelo de negocio. Tú no te sientas, tú sigues de pie, sigues haciendo ejercicio, luego tú guardas una cola, tú no llamas a nadie que venga a verte, luego tú pides, ordenas, no le dices a alguien, nadie te pregunta lo que... Luego tú esperas, muchas veces de pie, y recoges tu comida, luego tú la llevas a tu punto de deglución, luego tú deglutes todo aquello, todas aquellas falsas calorías, y luego tú recoges y limpias la mesa. Has trabajado un montón. Lo mismo haces en IKEA. En IKEA ya es tremendo. De hecho, ya sabéis todo aquello de los riesgos que tiene ir a comprar y amueblar tu piso con tu pareja y, bueno, y acabar divorciándote ante las albóndigas de IKEA, ¿no? Precisamente porque lo que te han sometido es un trabajo infame en el cual acabas destrozado y ya no llegamos el fin de semana, etcétera, etcétera, ¿no? En el cual montas el supuesto mueble y, bueno, a ver, todo esto está muy bien en el sentido de que uno se cree que es un ciudadano en una república independiente nórdica, ¿no? Y bien, está bien, y es por poco precio, está bien. Quizás no esté tan bien cuando ves las dimensiones, no ya hablando tanto de IKEA como de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, Snapchat, TikTok, Musical.ly, en fin. Cuando lo que hay es eso, un servicio, que unos supuestos filántropos, que lo que quieren es conectar el mundo, ya sabéis todo esto, ¿no? Connecting people, ¿y qué? ¿Con quién? ¿Y para qué? No, conéctate, ¿no? Bueno, pues toda esta filantropía se resume en una capacidad enorme de registrar, de procesar, de estudiar, analizar, predecir y, por lo tanto, condicionar comportamientos futuros. Es lo que hace el capitalismo cognitivo, saber mucho de nosotros y extraer de lo que son los resultados del conocimiento social y del debate social, bueno, cosas que luego los amos de la comunicación privatizan, ponen código cerrado, y bueno, es ese sistema Android que ustedes tienen, todos aquellos que no tengan Apple. Un programa, un sistema operativo que se dejó completamente abierto y en un momento dado se cerró y se dijo, y ahora hace dinero para Alphabet, no Google. Google es solo una rama de lo que es lo gordo que es Alphabet, ¿no? El capitalismo vigilante no es ninguna expresión de ningún teórico crítico, sino de Shoshana Zuboff, una señora de Harvard que ya lleva mucho tiempo escribiendo, ahora finalmente ha sacado un libro y ahora todo el mundo dice lo de vigilante. Aquí lo que está diciendo esta mujer y lo que dice ya toda la academia es que realmente esta tecnología obsoleta, contaminante, sucia, con tantos desequilibrios, ¿no?, de poder entre usuario y amos de la comunicación, a lo que responde es a una sociedad vigilante en la cual la monitorización corporativa es constante y el espionaje estatal o político lo es también, ¿no?
¿Qué es lo que presupone todo esto? Presupone cómo funciona este modelo de negocio, por qué es tan tremendamente exitoso. Bueno, primero por el desconocimiento brutal, ¿no?, que tenemos de la tecnología y del modelo de negocio en el que estamos. Insisto que a gente que se está preparando para ser un comunicador profesional, si esto no lo tiene claro, imagínense lo que esto supone a nivel agregado en la población mundial. Supongan lo que significa que eso, que una persona, Zuckerberg, controle lo que son los datos juntos, todas sus plataformas, y tirando por lo bajo de 1 de cada 3 millones de habitantes del planeta. 1 de cada 3. Solo Facebook tiene 2.000 millones, ¿no? Sumen lo otro y ya estamos haciendo 1 de cada 3 como mínimo, si no la mitad, ¿vale? Y con las posibilidades de expansión fuera del mundo occidental, probablemente más. Y que nadie sepa ni qué datos está realmente recogiendo de uno, ni cuál va a ser el fin último de esos datos, o si se los va a vender a un partido maligno que va a explotar tu deseo de matar conejos para acabar poniendo francotiradores en la Melilla, ¿no?, en las alambradas de Melilla. Bueno, porque en el fondo hemos asumido que no tenemos atributos, y eso es lo que somos cada vez que ponemos nuestras manos en un teclado. Gente que está actuando como si fuera la startup de una marca personal, en la cual no es nada, es lo que los demás le digan que es. Aquí estoy mezclando novela del siglo XX, Robert Musil, El hombre sin atributos, La condición del individuo moderno, un novelón, 4 montañas mágicas una detrás de otra, así de volumen como una montaña mágica, pero escrita desde el momento y en los círculos de Viena, etcétera, una auténtica pasada, con Wendy Brown, que es una de las filósofas políticas más challenging, más arrebatadoras y más creativas que hay. Entre otras cosas porque coger Marx para explicar lo que es la economía política del capitalismo digital y agarrar a Foucault muy en serio para hablar de los cambios de la subjetividad crea sorpresas, crea evidencias muy esclarecedoras. Bueno, insisto, no tenemos ni identidad ni valor intrínseco. Y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Alumna que viene a mis clases, ella estudia conmigo comunicación política, está harta de vivir con sus padres, le ponen de reponedora, bueno, le ofrecen de reponedora un Carrefour, en una gran superficie, un sueldo de precaria, bueno, 600 euros, en fin, bueno, oye, con esto me da para alquilar algo, bueno, 200 de alquiler, más 100 para amueblar, 200 para malvivir los otros 4 meses, bueno, está bien. Claro, eso es un temporal, ¿no? Es una chica independizada, en ese momento es una chica independizada. Luego le retiran el sueldo y ella sabe que sus estudios y su formación no vale nada, con lo cual tiene que tirar de lo que tiene, tiene que capitalizar. Tiene que capitalizarse como si fuera un pequeño fondo de inversión hacia futuro, ¿no? Entonces dice, bueno, vuelvo a casa de papá y mamá y aquella república independiente que yo tenía escandinava para mí, ahora la pongo en Airbnb. Demonios, acaba de convertir en una emprendedora del sector de la hostelería. Pero además se lo cree. Se lo cree hasta el punto de que a la chica sin papeles, suelen ser chicas, que le limpia aquello porque ella no, nunca ha limpiado en casa, tampoco va a limpiar ahora y tal, la trata peor que el CEO de NH a las Kellys. O sea, le dice que cómo no le puede llegar con 2 euros a la hora, que hay no sé cuántas más esperando allá afuera. Y acaba de adoptar la postura de, insisto, una emprendedora. Luego se enfada mucho con las fuerzas políticas que dice, oye, vamos a regular esto de los pisos turísticos, porque ella ya es una emprendedora, ¿no? De igual manera que luego va y se cree, porque claro, no le llega todo aquello, ¿no?, para salir, para llevar una vida mínima y tal de confort, pues acaba creyéndose que sí, también, que su deporte, cuando hace deporte, porque dice que hace deporte cuando reparte con Deliveroo, bueno, pues es una manera de hacer deporte y encima ganar dinero, ¿no? Hacer deporte ingiriendo o inhalando de manera continua metales pesados, ¿no?, en una gran ciudad, perfecto, también cuela, pero ella es también una deportista que rentabiliza su deporte. De igual manera que es una conductora que hace amigos en BlaBlaCar, como si fuera hacer amigos, aguantar a cualquier pesado que no conoces durante todo el trayecto y pagarle en intimidades, en conversaciones y tal. En fin,
Ha pasado por muchas identidades y no es ninguna de ellas. Lo que nunca se va a reconocer es que es una precaria. Una precaria en condiciones de subsistencia y muchas veces de pobreza, ¿no? De igual manera que el pueblo y el sujeto político ya no tiene identidad, es la que los otros le reconocen, de ahí nuestra ansia de reconocimiento digital. No somos nada hasta que nadie nos dice, eres el tipo más leído en Academia Edu, han descargado hoy 24 veces tu tal, entonces uno dice, Dios santo, ya estoy ahí en los albores de estar en el board de Journal of Communication, y en fin, todos queremos ser celebrities. Y por lo tanto el liderazgo político se ha convertido en una cuestión de celebrities, ¿vale? Esto es lo siguiente que viene de todo esto. Al señor, y esto lo dice muy bien Wendy Brown, al señor Donald Trump, por cierto, esto no son imágenes o una iconografía crítica con, está sacado de las, de las mal llamadas fake news o bueno, de ámbitos y de foros y de muy proclives a estos dos señores, es decir, así es como los ven sus seguidores más acérrimos, ¿no? Un César digital es el resultado lógico de es el liderazgo político más ajustado y mejor acomodado a esta situación previa que os había dicho previamente. Los realities, acordaros, nacen en el año 2000 y 2001, Gran Hermano y Operación Triunfo año 2000 y 2001. Vienen prometiendo la teledemocracia, es la tele digital, ¿vale? Lo único que queda de formato digital completamente hegemónico es el reality, ¿vale? Luego vinieron las redes diciendo que nos iban a traer la ciberdemocracia. Bueno, pues los realities lo que han traído es telebasura. Yo hablo de Mac Tele, una tele que nos vemos obligados a protagonizar. Una tele en la cual empezamos a hacer nuestros primeros estudios de mercado, pagándolos nosotros con SMS, diciéndole a los guionistas a quién tenían que priorizar o no. Es decir, haciendo lo que con unos cuantos celebrities, lo que ahora hacemos entre nosotras, que todas queremos ser celebrities, votar. En principio por Chenoa o Bisbal o el otro de Marras y ahora votarnos entre nosotros para ver quién consigue pues, la marca digital, ¿no? Más gorda, más obesa, ¿no? Bueno, estos dos señores, muy en concreto Donald Trump, siguen una estrategia, no digo que sea planeada, si digo de alguien que es un exhibicionista, que es un troll, que practica el autobombo como forma de presentación social, es decir, un personaje realmente con una subjetividad muy bien amoldada a lo que son los requisitos del sistema comunicativo previo que os había hablado, ¿no? Y de los formatos de presentación. Lo que hace el señor Donald Trump es confundir la cultura popular con la industria cultural, porque se hace empresario de industria cultural. Él se tira durante 14 años con un reality show que se llama The Apprentice, en el cual se tira 14 años diciéndole al público norteamericano I hire you, I fire you. Te contrato, te despido. ¿Por qué? Por mis santas narices. Porque parece sucia, literal, porque tienes pinta de vago o porque me lo ha dicho esta pitonisa. Los valores, en un estudio muy bueno de Fuchs, sobre los valores que se va transmitiendo este programa son darwinismo social. Aquí salves el que pueda y luego hiperliderazgos y autoritarismo, ¿de acuerdo? Y culpabilización del perdedor. Aquí no hay ningún tipo de solidaridad social, aquí no hay ningún tipo de vínculo social ni de reciprocidad. Me vales, me sirves y por lo tanto tu valor es este. Y si no me vale, si no me sirves, eres completamente prescindible y obviamente adherirse, solidarizarse, en serio, no con un emoji de pena. Tomar las posturas que te acercan a aquellos que han perdido la carrera, pues lo único que hace es devaluar tu marca digital. Esto es lo que se va imponiendo en lo que es una carrera empresarial que se confunde literalmente con las relaciones públicas. Son estos empresarios que realmente hacer no hacen nada, excepto agenda social y bla, bla, bla.
Y luego el gobierno lo confunden con una exposición, una sobreexposición constante basada en la mentira. En la mentira lo dice muy bien Donald Trump, ¿no? Yo utilizo hipérboles reales basadas en hechos alternativos. Hipérbole es una exageración, por lo tanto, algunas de las la inmensa mayoría de las exageraciones de Trump son mentiras reales, tan exagerado que no es real, ¿no? Por lo tanto, hay una contradicción in terminis muy fuerte, un oxímoron, ¿no? Una hipérbole real. Pero él lo matiza muy bien. Yo digo en público y le digo al público lo que el público quiere oír. Yo sé sus predisposiciones, yo sé aquello que no se atreven a decir en claro, y además voy a hacer, porque lo he hecho con mis industrias de cultura popular, un espectáculo tan bueno que en el que les voy a pedir que suspendan su capacidad de juicio. Donald Trump, además de los reality shows, lo que hace durante la década y media previa a alcanzar la presidencia de Estados Unidos, cuestión que él no se planteaba como político, él no quería ganar, él quería que su marca fuera más grande. Y de hecho estaba abiertamente incómodo de haber ganado. E incluso despreciando bastante desde el dormitorio de la Casa Blanca comparado con su dormitorio en la Trump Tower, con lo que era ser político, ¿no? Él no quiere ser político. Él quiere hacer un ejercicio de relaciones públicas y que se conviertan en capital simbólico, y es un capital económico y político, ¿no? Fuerte. Bueno, lo que quiero decir es que este cesarismo digital realmente entronca, ¿no? con lo que eran las formas de poder que no se asentaban en la voluntad popular y mucho menos en la deliberación pública, ¿no? Sino en la autoexaltación del César. El César era casi Dios, porque controlaba los mecanismos de representación y de veneración. Y de hecho, es así, ¿no? Hago hipérboles verdaderas todo el tiempo. Inundo lo que es la esfera pública con mi estrategia de saltar con memes o con mensajes que a veces son globos sonda, otras veces son amenazas a enemigos políticos que quiero desactivar, otras veces son aviso para navegantes, otras veces son, bueno, fruto de un colapso de glucosa a las 4 de la mañana, pero bueno, son las arbitrariedades del gran poder, ¿no? Y ese César cuenta los pulgares exactamente igual que en el anfiteatro, según el espectáculo que haya convocado, y los espectadores suspenden su juicio de verdad, como lo suspendieron previamente, ya digo, tanto en el reality show. Ante un reality show nosotros sabemos que está guionizado, que está censurado, que está manipulado hasta la saciedad, que las votaciones del público no se respetan, lo sabemos, pero bueno, suspendemos juicio. De igual manera que se suspendía juicio en los otros dos espectáculos que este César, en los cuales este César invirtió, ¿no? Uno era la lucha libre norteamericana, apabullante, una sesión en concreto en la cual Donald Trump ocupa el ring y soporta al redneck, a la clase, al luchador de clase baja norteamericano del medio oeste, casi insultarle mirándole, y él con su traje tranquilo, sereno, paseando, mirando a la chica, en fin. Increíble la puesta en escena, os lo recomiendo encarecidamente que lo veáis. La otra era los concursos de Mises, ¿no? Los concursos de Mises con aquella frase de septiembre, justo preelectoral, ¿no? En la cual, bueno, cuando una vez que ya están dentro del concurso de Mises, las agarras, no voy a decir por dónde, él lo dijo explícitamente, y haces con ellas lo que quieres, ¿no? Cuando nosotros, digo nosotros, estábamos en familia, casa de un amigo allí en Brooklyn, obviamente rodeados de académicos de la izquierda y todo esto, respiramos todos aliviados, incluso brindamos diciendo qué bien, o sea, ya está, el monstruo ya ha sido desvelado. Bueno, este monstruo ha copado el poder gracias a eso, ¿no? Daros cuenta que es el Zeus, que habita en las Trump Towers de varias ciudades norteamericanas
¿no? Con el falso oro, miras hacia arriba, no está. Allí te lo imaginas acompañado de sus centuriones, en fin, de su cuerpo de guardia, sus luchadores libres, más las ninfas, orgulloso de ello y, bueno, dirigiendo el país como si fuera una empresa y asegurándoles a aquellos a los que va a perjudicar, literalmente, a las clases trabajadoras, ¿no?, afectadas por la globalización, asegurándoles el paraíso que no, pues que les está vedado día a día. Vale, frente a todo esto lo que tenemos es una política, una comunicación política que se resume en algo que creo que van a entender perfectamente, reality shows proyectados por, bueno, hiperliderazgos y ovacionados y seguidos por cámaras de eco digitales, ya sea por hooligans o por fans, que, a los cuales les importa ya muy poco la realidad, que consumen la mentira que ellos mismos generan, que la producen y la reproducen como autoconsumo y como ariete frente a un opositor o un adversario que en realidad es un enemigo a batir. Ya no hay ningún tipo de vínculo social con aquel con el que discrepas. Obviamente te has socializado y has estado trabajando en un ambiente de refuerzo, de redundancia continuo. Y, por favor, olvidaros ya de hablar de posverdad. Post-truth es algo que se... vale, sí, el Cambridge Dictionary del 2016 lo puso como el término más usado, etc. La primera vez que se usa es con el empleo de la retórica belicista de las armas de destrucción masivas. Estamos hablando de los años 90, ¿vale? Cuando los medios de comunicación justificaron lo que fue la primera invasión de Irak y también la segunda, con la existencia de unas armas que nunca existieron, ¿no? Es decir, esos medios de comunicación ya estaban, y es cuando se acuña el término post-truth, esos medios de comunicación le estaban diciendo al público norteamericano el argumento que querían oír para justificar la muerte de sus conciudadanos en unos desiertos lejanos. La diferencia de la democracia y la pseudocracia es la siguiente. Yo empleo este término desde hace 15 años, desde los atentados del 11M en Madrid, desde los atentados de Atocha. De hecho, la mayor fake news de la historia, la aquella que tiene más gravedad, nadie ha llegado a este nivel de infamia, ¿no? El presidente de tu país organizó en colaboración con unos servicios secretos que pueden ser marroquíes, franceses, españoles y vaya usted a saber qué, la matanza de casi 200 personas y 1.200, y eso lo repites durante 15 años. Nadie ha llegado tan lejos. Es decir, las fake news estaban previamente, con los inmundos periodistas. Googlead inmundos periodistas y veréis cómo hace 5 años estaba pidiendo que en las facultades de comunicación, en concreto 3-4 periodistas, que son los responsables de haber mantenido esto hasta el último aniversario, ¿eh? En el último aniversario las víctimas del 11M tuvieron que sufrir que el candidato alcaldable a Madrid abandonase el acto. Representan a una de cada 4 víctimas en España, ¿eh? Y están haciendo campaña electoral en nombre de otras víctimas, ¿vale? Así que, de verdad, dejaros ya de melindres, la posverdad fue alimentada por los medios convencionales, previo a la llegada de Internet. Nos decían, en ese intento de capturar atención para luego vendérsela a los anunciantes, aquello que queríamos escuchar o aquello que refrendaba nuestros estereotipos, y los actores políticos con mayor poder lo utilizaban a su antojo y a su beneficio, muy lucrativo beneficio. Entre otras cosas, si no hubiera habido esa fake news, muy probablemente gran parte de los candidatos de al menos 2 o 3 partidos no estarían actualmente siendo candidatos a estas elecciones, ¿no? Se les habría purgado por mentir sobre los muertos. Esto siempre lo supimos, ¿no? que la comunicación política siempre tenía una parte de mentira. Todos supimos siempre que el candidato o la candidata no era ni tan guapa, ni estaba tan preparada, ni mucho menos tenía los másteres que decía tener.
Siempre supimos que su equipo tampoco estaba ni tan cohesionado, ni tenía aquellos figurones, ni aquellas lumbreras que anunciaba. Todos votábamos por un programa electoral que en un momento dado, bueno, sabíamos que iba a ser incumplido, con casi toda certeza esto y esto otro no lo van a hacer, lo están diciendo porque bueno. En fin, todos sabíamos, bueno, es la tesis, ¿no?, del príncipe de Maquiavelo, es el comienzo de del cultivo de la fama y del capital simbólico de un líder o de una fuerza política, saber que hay parte de mentira, ¿no? De que también nosotros nos mentíamos como votantes, en fin, suspendíamos nuestro juicio y optábamos por el mal menor, bueno, incluso hasta satisfechos de he votado por ellos y tal, bueno, había siempre un poco de mentira. Lo que no hacíamos era viralizar la mentira que nos mata, viralizar la propaganda que va en contra de nuestros intereses. Esto no lo hacíamos y ahora somos responsables de ello. Por eso, you are very fake news. Yes. All we are very, very fake news. Porque es lo que hacemos cada vez que salimos al teclado. Vale, jugábamos a hacer hipérboles verdaderas y cuando los hechos no coinciden, esto se me quedó pendiente, hacemos como Trump, buscamos unos hechos alternativos. No han ocurrido, pero podrían ocurrir. Y esto es fantástico. Lo que ocurrió en Alsasua no es realmente delito de odio, pero pudo haberlo sido y lo hay cotidianamente. Bueno, pues ya está, punto. Y continuamos. ¿Continuamos con qué? Con una comunicación política que ya no está basada en relatos. Por favor, esto es guión de reality show en el cual el imperativo es tensión, 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 tensión. Y por favor, suspéndame su capacidad de juicio y déjenseme llevar por la tensión y por la emoción. Y luego lo que hacemos es una comunicación viral en la cual nosotros con microtargeting activamos o desactivamos determinados sectores de voto. Cuidado, ¿eh? No se trata de persuadir a nadie, aquí se trata de ganar el poder. Donald Trump ganó con 3 millones de votos menos que la señora Hillary Clinton. Donald Trump lo que ganó fueron los electores presidenciales claves en 3 o 4 estados. Y en esto se está jugando, y en esto se están jugando los cuartos y todos sus estudios de micromarketing, los partidos actuales, ¿vale? En las convocatorias que tenemos por delante en el Estado español. Y yo aquí vuelvo, y ya estoy casi cerrando, ¿eh? Yo aquí vuelvo a mi matraca de siempre. Noelle Neumann estaba equivocada, la espiral del silencio es un modelo teórico fallido. Yo desde el año 2000 defiendo la espiral de la mentira prudente del señor Timur Kuran. Timur Kuran es un señor que dice, no es cierto, no nos callamos, ¿vale? No nos callamos, nunca nos hemos callado. En los regímenes soviéticos la gente no toleraba todo aquello y decía viva la revolución. Y aquí la gente que no era del todo simpática o simpatizante con el régimen tampoco se callaba, ¿vale? Había otras formas de adhesión porque el silencio ya denotaba que... Vale, entonces lo que hacemos es mentir por prudencia. Nuestra opinión personal, es una teoría mucho más sofisticada, mucho más sutil y que da cuenta de lo que son las transformaciones. Como si no, los gays y las lesbianas pueden haber logrado salir del armario, si eran siempre minoría, se debían de haber callado, demonios. Es que siempre venía la Neumann, que además en esto era una mujer muy, muy goebbelsiana, bueno, estudió con dinero de Goebbels. En las academias de Walter Lippmann y era un pensamiento muy, muy duro, vamos, estaba alineada con el régimen nazi. Y entonces esta señora, claro, no entiende otra cosa que no sea el silencio. El silencio purga. Pero bueno, todo es más plástico y en fondo aquello que nosotros pensamos lo acomodamos según 3 intereses. Y de verdad, ha sido Timur Kuran el que ha sido invocado por la Academia Norteamericana para explicar por qué demonios toda esa América silenciosa se había alzado, ¿no? Se había alzado y había empezado con el Tea Party y había desembocado en una celebrity. A ver, Kuran, y con esto acabo, dice lo siguiente, uno miente o no miente, uno es más o menos fiel a lo que piensa, dependiendo de 3 cosas. Primero, el interés intrínseco, es decir, ¿cuánto te va en eso que tú hablas? ¿Cuánto conoces realmente? Porque si tú eres un judío, una judía,
y Víctor San Pedro es un negacionista que está aquí hablando desde hace media hora, no habría pasado de un minuto que te hubieras levantado y hubieras dicho, mire usted, es usted un nazi, está usted negando la Shoah, no le permito que continúe, a no ser que desmienta esta y esta y esta otra bibliografía. Y ahora os pregunto, ¿de cuántos de los temas que opináis en las redes sociales tenéis un interés intrínseco? Es decir, ¿os va algo en ello? ¿Sabéis realmente de lo que habláis? Es decir, en mi caso, me lo aplico a mí el test, cero. Siguiente cosa que uno dice, oye, digo la verdad, digo la mentira, tal, es el interés social. ¿Cuánto te va el que, si tú refrendas, si tú contestas, bueno, sepas que te consideran un tipo majo, un tipo simpático, jo, qué bien, siempre reacciona, siempre está ahí al quite y tal, o a este gilipollas al que ya le vamos a borrar porque que está aquí de espía y que no dice nunca nada? Bueno, a mí es el interés que realmente, cuando estaba antes en redes, ¿habéis leído esto último de no sé qué? Sí, 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 por supuesto. Oh, fantástico, maravilloso. Oye, supongo que ya estáis al tanto de esto. Sí, claro, cómo no. Y venga, jiji, jaja, y venga, emoticones. Mantener unas relaciones sociales más o menos falsas, más o menos estables, pero mantenerlas. Eso es lo que sí pesa. Y luego hay otra cosa que es maravillosa, porque dice Curran. A ver, uno dice la verdad o no, dependiendo de lo que le va en ello, lo intrínseco, dependiendo de cómo va a ser recibido por tus círculos próximos, pero hay una última cosa que es muy bestia, muy, 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 y para algunos es muy clave y que además ha mantenido, él analiza muchísimos procesos de opinión pública y dice la disidencia ha nacido porque había determinada gente que se guiaba por esto y es el interés expresivo. El interés expresivo es el interés de que si no lo digo me muero. Que si yo no soy fiel a lo que sé, a lo que siento y a lo que debo de decir, joder, que no duermo bien, que no me puedo mirar al espejo, que estoy muy mal, que sufro. Y ahora os pregunto, ¿cuánto pesa eso? Porque lo que hacemos desde que somos pequeños es a aprender a autoformatearnos en plan celebrity para darnos autobombo con una información siempre sesgada, ocultando todo aquello que no entra dentro del pensamiento positivo o que no nos deja creer bien y enfatizando todo aquello que, bueno, dice que somos individuos muy poderosos, ya sea en el ámbito del consumo, del amor o del conocimiento, ¿no? Así que interés intrínseco cero, interés expresivo cero con este tipo de comunicación digital e interés social, sí, en tu gueto, en tu comunidad, mal llamada comunidad, en realidad somos granjas de datos, es como nos conocen, de autoconsumo de las mentiras que generamos y practicamos. Así que esto es lo que hay, un régimen de pseudocracia en el cual, esto podría ser tranquilamente cambiándole la tez a alguna de estas personas, lo que ha ocurrido con Bolsonaro, ¿no? Puedes estar leyendo una carta, pero que también va por WhatsApp, ese WhatsApp lo vas a redifundir, en tu periódico también están haciendo referencia a los WhatsApps, con lo cual estamos todo el tiempo, como dice una novelista maravillosa, estamos haciendo de propagandistas de la mentira que nos mata. Maneras de abordar todo esto y de solventar cada una de estas cuestiones, muchas, muchas en marcha. No da tiempo más que desbozar el mapa de juego o más bien la batalla, ¿no? El campo de batalla que tenemos. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Solo explicar pseudo significa mentira, cracia significa poder. Pseudocracia es el poder lo tiene el que mejor miente. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Víctor, por esta presentación. Bueno, todo lo que nos has contado y la verdad que nos quedamos con muchas ganas de los seminarios de mañana y viernes, que aprovecho para recordar que si estáis interesados, pues serán dos sesiones que podremos pues entrar mucho más en todas estas cuestiones.
Has hablado de, ¿no?, de desconocimiento, de mentira, de precariedad, de celebrities que quizás no son las que habitualmente relacionamos con el concepto de celebrities, de estas falsas redes sociales y, perdona, y un recorrido, ¿no?, un poco para replantearnos qué uso hacemos de las redes, no con intención de abandonarlas completamente, porque eso, bueno, no tendría, sería imposible, tampoco sería la solución, y apostar por una desconexión parcial y estratégica. A mí me ha parecido muy interesante lo que comentabas de que hay mucha gente que tiene este desconocimiento de cómo funcionan estas plataformas, de las arquitecturas cerradas, de los protocolos de acceso, que al final lo que hace es pues, una imposibilidad de fiscalizar a lo que hacen todas estas páginas, todas estas plataformas, y que en el fondo son ellas quien tienen el poder y quien decide quién tiene acceso y quién no. Además, también hablabas, ¿no?, del gran desequilibrio que hay entre el dueño y el usuario, que realmente es, bueno, una distancia muy, muy impresionante. Y, ¿algo? Y que el control lo tiene absolutamente el dueño, ¿no? Si tú decides quién entra y quién no y tienes todo el control sobre la arquitectura de ese sitio, pues obviamente tienes el poder. El problema otra vez es este desconocimiento que tenemos a todos niveles. Cuando hablabas de esta chica que alquila su piso en Airbnb, que se pone a ir con la bicicleta de Deliveroo o lo que sea, que ella pasa por muchas identidades, pero la que nos identifica es con la precariedad, ¿no? Que en el fondo acabamos todos un poco pues, inmersos en esta precariedad a varios niveles y en el fondo por este desconocimiento que tenemos, ¿no? También, ¿no?, toda esta situación nos lleva a este César digital, que lo llamas tú, personificado un poco en Trump, pero hay muchos más, y en el fondo es el resultado lógico, o sea, el único resultado que puede haber de toda esta situación. Y también, perdonad, también cuando hablabas, ¿no?, de la MacTel y qué valores transmite, de al final un darwinismo social, culpabilizar al perdedor, eliminar completamente la solidaridad entre las personas, pues todos estos modelos y valores se van reproduciendo. Y finalmente a mí me ha interesado mucho también que propones que nos olvidemos un poco del concepto posverdad y hablemos de pseudocracia, que es un concepto que oímos mucho, no solo en la universidad, sino en los medios y en la calle y con nuestros amigos. Y has dicho una frase que me ha gustado mucho, que es viralizar la mentira que nos mata, que en el fondo somos nosotros mismos, ¿no?, que nos vamos, bueno, que nos tiramos piedras en nuestro propio tejado y que se genera este clima de tensión constante, que sigue la misma dinámica de un reality show. Y finalmente también pues agradecerte mucho cómo muchas palabras que utilizamos casi sin pensarlas, ¿no?, ha ido proponiendo alternativas, como por ejemplo con posverdad, pues apostar por la pseudocracia. Decía, ¿son comunidades, son redes sociales o son granjas de datos, que en el fondo es cómo nos conocen, ¿no? Este trabajo gratuito que hacemos, que no somos conscientes. Y básicamente creo que todas estas palabras pues en el fondo nos dan herramientas para ser más conscientes, para salir un poco de este desconocimiento de todas estas dinámicas en las cuales estamos metidas y muchas veces sin darnos cuenta. Yo ya no me alargo más y doy la palabra a Frederic y a María José. Primero empezará Frederic, los dos, como ya sabéis, son investigadores y profesores del departamento y complementarán un poco a partir de los campos en los que ellos trabajan e investigan, pues nos ampliarán un poco más esta charla y nada más. Adelante, Frederic. Molt bé, moltes gràcies, Ona. Bueno, primero de todo, quería dar las gracias a Lluís Codina, experto en ponernos en este tipo de situaciones, ¿no?, para que no sintamos demasiado la confortabilidad, ¿no?, y bueno, pues hagamos funcionar un poco las neuronas. Y me vas a permitir decir que vamos a exponer un tipo de desigualdad, ¿no? Aquí me voy a sentir un poco incómodo porque va a ser la desigualdad intelectual donde yo jugaré el papel, diríamos, del que está debajo, pero vamos a afrontarlo con la máxima dignidad posible. Yo me he leído, porque no sé si lo ha dicho Víctor o no, hablando del código abierto, pero el libro Dietética Digital está disponible a través de su propia web, ¿no? Me parece que mostrabas antes aquí Dietética Digital, cosa que se agradece, ¿no?, para poder disfrutar de su lectura pues, de una manera libre y abierta.
A raíz de leer esto, tengo un cuarto de hora, ¿no? Un cuarto de hora, o sea que me voy a ajustar muchísimo al tiempo. He preparado una pequeña presentación, no muy formal, ¿no? Pero un poco, le he puesto un título un poco rimbombante, que es algo de lo que habla Víctor, ¿no? Que es ¿dónde el dictador vive? Contradicciones en el discurso sobre el individuo digital, que es algo de lo que ha estado hablando Víctor, ¿no? Y voy a hacer algunas reflexiones. Antes, agradecer algo del discurso de Víctor, o sea que realmente te doy las gracias, sobre el tema de la espiral del silencio, porque yo me he pasado muchísimos cursos hablando precisamente de esto, ¿no? Sintiéndome muy solo y con el temor de compartirlo, ¿no?, con mis compañeros de trabajo. Bien, empiezo. Hablaré de algunas de las contradicciones y además poniendo en juicio algunas de las cosas que se han dicho. O sea que me perdonará Pedro, pero creo que es un buen ejercicio. Ay, Víctor, perdón. Creo que es un buen ejercicio el que podemos hacer a nivel intelectual y académico. Como ha dicho Víctor San Pedro, el orden, el control, la reducción de la incertidumbre, a la mínima expresión es un vector definidor de nuestra sociedad. La tecnología, en su forma lógica como física, evoluciona al servicio de esta visión de la existencia humana y lo que hoy conocemos como sociedad de la información no deja de ser su expresión actual, pero que no la última. La transformación digital, la tecnología de la medición de la que ha hablado, de casi toda la actividad humana, ¿no?, que va desde los movimientos bancarios hasta la expresión de nuestras afinidades o nuestras emociones, llevan a toda esta emergencia de una industria de datos de la que tú has hablado, ¿no? Aquí hay dos posiciones, Víctor ha expuesto una de las dos, si cogemos el clásico de Umberto Eco, ¿no?, entre los que son integradores y los que son apocalípticos, a pesar de que me dirás que no, tu visión tiende más al apocalipsis que a la integración, con ciertos matices, ¿no?, que es lo que un poco nos presentas. Entre estas últimas, también han sido citadas en algún momento por Víctor, está el capitalismo de vigilancia de Shoshana Zuboff, las armas de destrucción masiva de Cathy O'Neill, algoritmos de opresión y de racismo, algo de lo que tú has hablado, ¿no?, de Safiya Noble, o libros yo creo que van un poco más al fondo y creo que también merece mucho la pena que discutamos, ¿no?, para que las pantallas, precisamente, o Facebook, no nos haga de cortina de humo, de lo que realmente significa la algoritmización de nuestras vidas, ¿no? He leído hace poco un libro de una autora que se llama Virginia Eubanks, que se titula, traduzco, La automatización de la desigualdad, cómo las herramientas tecnológicas acaban castigando siempre de manera sistemática a los más pobres, ¿no? Yo creo que vale la pena también fijarnos en esto y dar el salto no solo a estas plataformas que son un poco como la hamburguesa de McDonald's que dices tú, pero detrás hay cuestiones muchísimo más profundas que me llevan a tu dictador, ¿eh? Porque finalmente tú quien presentas como dictador no es a Mark Zuckerberg, sino que presentas a Vladimir Putin y a Donald Trump, ¿no? Cosa que un poco nos sitúa en el mismo espacio, ¿no? O sea, que no confundamos quién es el dictador, ¿eh? Mark Zuckerberg es el propietario de algo que está detrás o que está, es solo la cara visible de un sistema, diríamos, mucho más cruel que lo que pueden ser los algoritmos que gobiernan las news feed, ¿no?, o los timelines. No digo nada, y yo creo que Víctor también ha pasado muy por encima, de las desigualdades creadas por lo social y por lo económico dentro de una perspectiva histórica, ¿eh?, y que creo que en algún momento pueden hacer empequeñecer algunas de las desigualdades que observamos. Luego volveré hasta esto. Un primer inciso que sí que me gustaría hacer y quizá discutir con Víctor es que en determinado discurso casi siempre giramos la mirada y convertimos, no sé si de manera voluntaria o no, a la víctima en verdugo. En particular, a la población, a la ciudadanía, al usuario, ¿no? Llamémoslo como queramos.
Aunque en tu discurso puede haber cierta culpabilización de las redes sociales, creo que de la misma manera como antes se hizo con la imprenta, luego con el cine, luego con la radio, luego con la televisión, ¿no? Ahora es el momento de un poco hablar de los temores sociales respecto a las redes sociales, ¿no? De los temores respecto a la tecnología, perdón. Yo creo que finalmente muchas veces acabamos culpando a los individuos de entregarse y de ser incapaces de controlar sus impulsos más primarios. Yo creo que esto es algo que está de manera constante en muchos discursos y que, en mi opinión, necesitaría de ciertas matizaciones. No sé si también mi compañera María José hablará sobre esto. Pero ahí me gustaría poner sobre la mesa una primera gran contradicción que sí que me gustaría que quizá nos resolvieras, ¿no? Empiezo el discurso, ya ves que hablo de orden de manera muy desordenada, ¿no? Pero hablando de algoritmos de ordenación, algoritmos de recomendación, que son el adalid de la redundancia de nuestras sociedades, ¿no? Siempre nos acaban recomendando aquello que saben que nosotros vamos a escoger, etcétera, etcétera. Pero me pregunto, y tú también entrabas dentro del terreno político, ¿cómo es que, a pesar de estar expuestos de manera sistemática y constante a unos mismos contenidos controlados y generados muchas veces por algoritmos que explotan nuestros sesgos, nos acercamos o evolucionamos la sociedad hacia una mayor volatilidad y, hasta cierto punto, impredictibilidad, ¿no? Yo creo que esta es una cuestión, ¿eh? O sea, oigo discursos, por un lado, donde los algoritmos van a controlar mis intenciones de voto. Y por el otro, la ciencia política me está diciendo que el votante es cada vez más volátil y que además se está volviendo altamente impredictible, por lo que no sabemos quién va a ganar las próximas elecciones el 28 de abril o quién va a ganar las europeas el 26 de mayo, etcétera, etcétera. ¿Cómo casamos esta contradicción? Yo me he puesto me he dado tu respuesta, ¿eh? Pero a ver si la acierto, ¿no? La mía es decir que el voto, porque ahora estamos hablando del voto, es una farsa dentro de otra farsa, ¿no? Es como vivimos en un mundo, en lo que tú llamas la pseudocracia, en lo que quizá esta volatilidad es solo un subproducto de la industria de lo efímero, ¿no? De lo que va pasando y ya perdemos la memoria sobre lo que hemos hecho hace 5 minutos o lo que hemos visto. En esta aproximación esta es una primera pregunta, ¿eh? Y voy a hacer al menos una o dos más en este mismo sentido. En esta aproximación que nosotros hacemos al individuo y a intentar responder cómo debería ser el individuo, una pregunta básica, ¿no?, que nosotros nos preguntamos cuando proponemos, también subyace la pregunta de cómo debe ser el individuo, ¿no? Aquí hay 3 aproximaciones posibles, una de las cuales yo creo que es la más actual y más nueva, y también quería preguntarte si quizá es a la que tú puedes sentirte un poco más cercano, ¿no? En estas 3 aproximaciones, que yo divido como primera, la del liberalismo, a la que creo que estás muy alejado, ¿no? Tu propuesta en ningún sentido viene a decir que dejad a cada uno que haga lo que quiera con su vida, porque precisamente identificarás una estructura que está por encima de parte, al menos, de nuestras vidas y de nuestras conductas, contra la que, evidentemente, y en esto estoy de acuerdo, debemos luchar, ¿no? Pero luego está el lado opuesto, ¿no?, que es el del paternalismo autoritario, en el que nosotros decimos a la gente lo que debería hacer en cada momento para que su vida adquiera realmente sentido, ¿no? Y luego está esto que hoy en día llaman nudge, o el paternalismo libertario o blando, ¿no? Que no sé si es hacia donde tú te podrías situar en algún momento, ¿no? Pero es aquella idea de que primero pongamos la manzana y luego pastel para intentar que el niño, cuando coma y escoja sus postres, tenga como primera opción la manzana, ¿no? Yo creo que esto enlaza mucho con tu propia propuesta de la dietética digital, ¿no? Es decir, vamos a poner nuestra manzana delante
y lo que es el pastel o el McDonald's o Gran Hermano o Operación Triunfo o lo que sea detrás, y veamos a ver si tenemos un poco de suerte y nuestro individuo escoge la manzana. Diré alguna idea más, tenía preparadas unas cuantas, pero solo haré mención a dos de ellas. Una, yo creo que es muy importante y que también me gustaría saber tu opinión, ¿no? Estamos hablando de manera sistemática de la desigualdad que nos provocan las redes sociales. Tú has dicho que son plataformas de recogida, de tratamiento y finalmente de análisis de datos, que lo que hacen es aportar una información a una escala hasta ahora nunca conocida, ¿no? O desconocida hasta ahora. Hago un poco la analogía con lo que fueron en los años 80 las calculadoras, ¿no? Quien tenía una calculadora tenía un poder que el que no la tenía, no tenía. Pero lo que pasa es que ahora ya no tenemos las calculadoras que necesitamos para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que aquí está uno de los mayores problemas que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Hablábamos en los años 70 del knowledge gap, una teoría clásica, ¿no? De las teorías de la comunicación, y a finales de los 90 nos parecía que había sido resuelta para siempre con la popularización al acceso a Internet, ¿no? Y lo que hemos visto es que el futuro en 10 años nos ha dibujado un esquema dantesco en este sentido. ¿Cuál es la parte buena que quizá también deberíamos incluir? Es que hay instituciones, como por ejemplo la nuestra, que está empezando a luchar de manera seria ante esta desigualdad, ¿no? Y quiero hacer referencia a algunas de las iniciativas académicas para exigir a las plataformas, en particular a las redes sociales, que den acceso libre a los académicos y a los investigadores para que puedan saber qué está pasando dentro de sus redes. En particular, en lo que decías tú del microtargeting, el profiling y todo lo que se refiere a los anuncios políticos, ¿no? Yo creo que esto es importante y es importante destacarlo, ¿no? Porque en momentos de confusión donde no hemos sabido cuál era realmente nuestro papel institucional, ahora descubrimos que lo que deberíamos hacer precisamente, o una de las cosas que debemos hacer, es luchar para que nuestra institución sea aquella que tenga un cierto control y acceso sobre estas plataformas. Yo creo que he planteado más o menos las dos o tres cosas que me gustaría comentar contigo. Espero que tengamos, no sé si tendremos tiempo o no, Ona, pero yo creo que lo dejaremos aquí para dar paso a María José. Muchas gracias. Me voy a poner el cronómetro para ceñirme al tiempo y tener tiempo para... Bueno, primero me uno a los agradecimientos de Frederic a Lluís por ponernos en esta situación complicada. Y explicaré que con Frederic habíamos hablado, no sé por qué hace este ruido, igual lo quito o no. Igual es por el móvil. Bueno, diré que con Frederic habíamos dicho de poner unos cuatro puntos clave cada uno a partir de nuestra investigación para hacer la réplica a Víctor, pero él lo ha traído todo escrito y ahora se lo he visto y digo, bueno, yo iré soltando como ideas sobre la presentación de Víctor y sobre mi investigación y la relación que habría entre ellas. Y creo que lo voy a apagar. Vale, pongo este. Vale, pongo este. Bueno, entonces, yo cuando leí el prólogo del libro de Víctor, pensé, ¿cómo se relaciona mi investigación, mis ámbitos de trabajo con lo que trabaja Víctor? Y, bueno, claro, obviamente lo primero que me viene a la mente es la educación mediática, que es el ámbito de trabajo que he desarrollado más en los últimos años. Entonces, la educación mediática para mí sería la respuesta a lo que propone Víctor, que es cómo pensar en nuevos usos, cómo pensar en usos colectivos, cómo cambiar el consumo que hacemos mediático, cómo hacer frente a la situación, a esta sociedad inmensamente llena de tecnología, donde estamos continuamente conectados, hiperconectados, como ha comentado Víctor. Bueno, para mí la propuesta sería la educación mediática, ¿no? El tema es que lo que estamos viviendo ahora, o la propuesta que comenta Víctor, para mí no es nueva, porque la educación mediática nace ya con el pánico a la televisión. O sea, el mismo miedo que ahora podemos tener a
Bueno, todo lo que hemos comentado, ¿no? Toda la estructura mediática, las interfaces, la no transparencia de las interfaces, todo esto ya era la primera preocupación de la educación mediática con la televisión, que era como el gran enemigo que aparece allá y tenemos que hacerle frente. Y ahora como que volvemos a vivir lo mismo. Después pasó Internet, después vinieron los videojuegos y cada vez que llegaba algo nuevo, pues era un pánico, era un riesgo, era un miedo, era una prevención de riesgos frente a los medios, ¿no? Entonces, lo que ahora comentamos hoy no es nada nuevo. De hecho, ahora sí que podríamos decir, has hablado de fake news, yo digo, sí, ahora el tema clave en la educación mediática serían las fake news. Y en lo que coinciden todos los expertos en educación mediática es que de algo han servido las fake news, es de volver a hablar de educación mediática, que ya no llevábamos tiempo sin hablar, ¿no? Y de algo ha servido que vuelvan a hablarse. ¿Que no son nuevas? No, no son nuevas, pero han conseguido que volvamos a hablar de la necesidad de dar herramientas a la sociedad para hacer frente al entorno mediático y tener una interacción lo más óptima posible con este entorno. Pero la pregunta sería, ¿cuál es el problema de la educación mediática? Porque si llevamos tantos años hablando de educación mediática, desde los 70, 80 hablando de educación mediática, ¿cómo es que no se ha avanzado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué limitaciones tiene la educación mediática? Y en este sentido yo he ido como anotando puntos clave de la educación mediática que me gustaría comentar y que están relacionados con lo que comentaba Víctor. La educación mediática tiene limitaciones. La primera sería, ¿quién se encarga de realizar esta educación mediática? ¿Quién se encarga de darnos las herramientas para hacer frente al entorno mediático? ¿Nos ayudan a hacer frente, nos dan herramientas para hacer frente a la vida en cuanto a matemáticas, lengua, bueno, nos dan competencias, pero ¿quién nos ayuda a gestionar nuestros medios, a gestionar nuestra identidad digital? Y entonces empezaríamos diciendo, ya desde la declaración de Grunwald, desde la declaración de París, se viene diciendo desde Europa que necesitamos una educación mediática arreglada, formal, que forme parte de la educación en todas las etapas de la vida. ¿Quién la va a dar? Y aquí dicen, transversal, que significa no hacerla. Porque las cosas transversales solo son transversales cuando realmente están ya insertadas dentro del sistema. Si no, no se pueden hacer de manera transversal, porque esto lo que significa es, bueno, el profesor de lengua hará educación mediática y esto lo que significa es pondré una película un día al mes y esto es mi educación mediática. Porque uno de los principales problemas de la educación mediática es, no es utilizar los medios en el aula, no es utilizar la televisión en el aula, es enseñar a utilizar la televisión, es dar herramientas para que tú de manera autónoma como individuo puedas hacer un uso crítico de los medios, y no solo un uso crítico, tener una actitud crítica frente a los medios, ¿vale? Porque ahora me viene a la mente Joan Ferrés que dice, y esto está relacionado con lo que has comentado al final, y dando saltos, de poco sirve tener un pensamiento crítico frente a los medios, de poco sirve que yo detecte un estereotipo si no tengo una actitud crítica frente a estos medios. Es decir, si yo detecto un estereotipo pero no me molesta, no sirve de nada. Y esto estaría relacionado con lo que has comentado de sabemos que es un reality show, sabemos que este reality show es una manipulación, tiene un guión detrás, etcétera, etcétera, pero ¿de qué sirve que yo lo sepa si me engancha, me entretiene y me gusta verlo? Por tanto, se tiene que pasar, no hablar solo de lo cognitivo, solo del pensamiento, solo de aquello que voy aprendiendo, el conocimiento, sino de qué hago yo con ese conocimiento y cómo lo aplico, cómo tengo una actitud crítica, una actitud real frente a los medios. Y ahora vuelvo atrás, porque he ido apuntando de lo nuevo con lo que yo tenía. Bueno, por tanto, ¿quién se encarga de esa educación mediática? De manera transversal, que es que no la tenemos. Y cuando se hace de manera puntual y, por ejemplo, en Cataluña, no sé, en otros sitios, la hacen, por ejemplo, los Mossos. Escuadra. ¿Qué significa eso? Eso significa un discurso del miedo, cuando acaba una sesión de estas te ves todos los adolescentes con, ya veo que tú también lo llevas, con la cámara tapada, ¿no? O sea, aquello, pero ¿de qué sirve si no estoy haciendo una reflexión sobre el uso que hago? Porque lo que no vamos a hacer es prohibir los medios, y en eso creo que estaremos de acuerdo. Por tanto, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Quién va a dar esta educación? ¿Los Mossos? Creo que no va a servir. Entonces, este discurso del miedo que hacen los Mossos, es una aproximación para mí poco matizada. Pero no son aproximaciones poco matizadas nuevas que hagan solo los Mossos, sino que estas aproximaciones poco matizadas las venimos haciendo también desde la academia. Ahora no sé por dónde voy porque se ha apagado el. Las venimos haciendo desde la academia desde hace años. Esta como la vertiente en cuanto dentro de la educación mediática más optimista y también la más pesimista. La más optimista durante años nos habló de los nativos digitales y todos nos subimos al carro de los nativos digitales y pensábamos que estábamos frente a una nueva generación, una generación gap que sabía hacerlo todo, que puso en crisis la educación y entonces la educación empezó a hablar de pánico moral porque no estaba preparada para hacer frente a esta nueva generación que tenía unas herramientas que no teníamos nosotros.
Y Prensky es una de las personas más citadas en el ámbito de la educación mediática, pero para poner en duda su concepto, aquí podríamos hablar del tema de ser citado para bien o para mal, ¿no? Pero para poner en duda su concepto, porque de hecho era una aproximación muy poco matizada, igual como es poco matizado pensar que los jóvenes están alienados por los medios, porque tampoco no es así. O sea, hacen un uso de los medios, no están alienados por ellos, ¿no? Entonces, para mí la propuesta es, bueno, hacer aproximaciones más matizadas, cosa que el propio Prensky hizo cuando dijo, bueno, sí, es verdad, no puedo seguir hablando de nativos digitales, hablaré de sabiduría digital, introduciré otros conceptos, pensaré que hay un tema de motivaciones, un tema de usos, que hay mucho más, va mucho más allá de una generación nueva que por el simple hecho de haber crecido con los medios ya tiene ha creado un gap generacional, ¿no? Yo digo que todas estas aproximaciones poco matizadas nos llevan o a ser evangélicos de la tecnología, a pensar que la tecnología nos salvará, o a tener unos miedos y unos pánicos relacionados con la tecnología que, de hecho, en la mayoría de los casos tienen poco sustento empírico. Y, de hecho, esta semana el Oxford Institute, bueno, Internet Institute ha publicado un artículo muy interesante justo hace 3 días en el que desmiente que las pantallas tengan un impacto real o un impacto amplio en el bienestar de los adolescentes. Y desmiente años y años de investigación en educación mediática, años y años de recursos invertidos en una creación de pánicos en los medios que han producido pues esto, pues prohibiciones, intentos de establecer cuáles son los usos buenos y los malos. Y yo cuando llego a este punto pienso, es que desde la academia también hemos estado participando en esta creación de riesgos y de pánicos y de miedos. Y me acuerdo de una reflexión que me hizo la profesora Divina Fraumey un día, muy simple, en una conferencia, cuando hablábamos de prevención de riesgos con los medios. Y ella me dijo, ¿pero no son riesgos todas las decisiones que tú tomas en tu vida? ¿Por qué hemos decidido entonces que los riesgos relacionados con los medios son aquellos que importan? Es decir, ¿has tomado tú un riesgo cuando has venido a la Universidad de Barcelona saliendo de tu pueblo de 200 habitantes? Sí, yo he tomado un riesgo. Un riesgo que la sociedad considera que es óptimo, que lo debes tomar, pero podría ser algo que a mí me provocara, bueno, un malestar. Pero no, este riesgo lo debes tomar. ¿Qué pasa con los riesgos asociados a Internet? Es como una amplia bola negra donde todos son miedos, donde insertarse allá puede ser todo peligros. Sí, como cualquier riesgo que tomes en la vida. Por tanto, hay que trabajar la idea del riesgo, junto a la idea digital, hablar de la huella digital, desmitificar también la idea de la huella digital y ser muy matizado en este ámbito. Cuando ella habla de riesgos con el tema de la huella digital, dice, vale, sí, es obvio que si tú construyes una imagen digital, cuando vayan a contratarte a una empresa, mirarán esta huella digital, ¿no? Por ejemplo, mirarán qué has hecho, dónde estás, cómo es tu identidad online. Pero si tú vas a una empresa hoy y miran tus redes sociales y no existes, también será un poco raro, ¿no? Quiero decir, también será, no tiene, no se socializa a través de los medios, no hace uso de ellos. Por tanto, ¿cómo se combaten estas aproximaciones? Sería la pregunta que yo me haría desde la educación mediática. ¿Cómo hago frente a estas aproximaciones poco matizadas, a ir desde un extremo al otro? Y yo digo, desde mi punto de vista, hablo sobre todo de los jóvenes, que es el ámbito que yo he trabajado más, para poder hacer una aproximación matizada del uso que hacen los jóvenes, tienes que trabajar con los jóvenes y tienes que trabajar con los jóvenes de manera cualitativa. Es decir, sabemos en realidad muy poco del uso que hacen los jóvenes con los medios, es un uso muy variado, es muy complicado, Dana Boyle lo dijo, it's complicated, hablar del uso que hacen los jóvenes de los medios. No puedes hablar de que sea un mal uso o un buen uso, hay de todo ahí adentro. Y haciendo referencia a eso, hablaría de un poco del proyecto del Transmedia Literacy, ¿no? Cuando te aproximas a los jóvenes, un proyecto en el que nos aproximamos a los jóvenes, trabajamos con ellos en el día a día y vemos que hay de todo, de hecho. Que hay jóvenes que tienen ninguna competencia sobre ideología y valores, que se hacen frente a los medios sin ninguna crítica, sin tener ninguna intención crítica hacia el mensaje que reciben, tampoco no miran la estética, pero en cambio tienen, por ejemplo, muchas otras competencias como competencias a la hora de jugar a videojuegos, a la hora de crear estrategias y competencias que seguramente no estarán pensadas dentro del ámbito de aquello ideológico crítico, pero que para mí sí que lo serían, como es
aquellas competencias en el ámbito de lo antisocial, las antisocial skills que decíamos nosotros, que es cuando un adolescente está bajándose o descargándose una película de un portal que no sería legal, que sería antisocial, que no estaría bien hacerlo, y tú hablas con él y te reivindica que lo hace porque no está de acuerdo con el cierre de la cultura en las páginas web de Netflix o... Bueno, aquí este adolescente te está dando cierta lección, te está hablando de, bueno, yo hago estos usos primero porque quiero verlo y segundo porque no creo que se haya de pagar por esta cultura, ¿no? Entonces estas son también competencias, son saberes que tienen los jóvenes, no están alienados por los medios únicamente. También, por ejemplo, cuando un adolescente hace trampas dentro de un videojuego, cuando se enfrenta al videojuego, hace trampas y reta al videojuego, está poniendo en duda las reglas impuestas por el videojuego, está poniendo en duda reglas de una sociedad que le han venido impuestas, ¿no? Y esto es una actitud también crítica y un uso. Y también está haciendo un uso comunitario, porque hemos hablado de, no, empecemos a hablar del uso social, de ver la televisión juntos, de hacer las cosas juntos. Claro, pero cuando un adolescente está jugando en un videojuego con 5 adolescentes, cada uno en una parte del mundo, no está jugando solo. Y está hablando con ellos, está socializándose, está haciendo un uso compartido. ¿Que no está haciéndolo juntos, sentados, uno al lado del otro delante de la televisión? No, pero eso no quita que haya un factor ahí de socialización. Bueno, es que me voy mirando el tiempo para no pasarme. En todo eso podríamos decir, sí, yo creo que es un panorama muy matizable, un panorama muy complejo. Obviamente la educación mediática puede dar herramientas para hacer frente a este panorama. Jenkins hablaba de la cultura participativa y pensábamos que todos creábamos contenidos, que el espacio era libre, que todo era democrático, y después Fuchs dijo que no, quiero decir que todo es mucho más complejo. Hay jóvenes que tienen competencias de un tipo y jóvenes que tienen de otro. El problema para mí no son las tecnologías en sí, sino el uso que se hace de ellas. Para mí la tecnología es una herramienta que usas y lo que tenemos que mirar con atención, desde mi punto de vista, es las estructuras sociales y económicas que hay detrás. Es decir, que tenemos, que son realmente las que rigen los usos que dan los jóvenes a los medios, los usos que damos nosotros. Si tú vas y hablas con un adolescente de la parte alta de Barcelona, verás que da un uso a los medios totalmente diferente a un adolescente de un barrio más complicado de Barcelona. ¿Por qué es eso? ¿Es porque la tecnología funciona diferente con unos o con otros? No, es porque la estructura social, la estructura económica social en la que viven, determina el uso que hacen de los medios. Por tanto, yo no culparía al medio en sí, sino la estructura que tenemos, que es lo que deberíamos cambiar. Cuando yo, que trabajo desde la perspectiva de género, me hablan de el acoso a través del móvil, como una cosa que se ha incrementado, etc. Yo digo, el problema para mí no es el móvil, el problema para mí es que no hayamos educado a los chicos y a las chicas para que no haya violencia de género, para que no haya acoso, para que no haya... Si esto hubiera pasado, el móvil no sería un problema. Y esto sin obviar claramente que la interfaz no es transparente. Es decir, que aquí hay sesgos de género, hay sesgos de todo tipo y hemos de ser conscientes de ellos. Y a mí me encanta el ejemplo que pone Carlos de la interfaz y la transparencia, de Carlos Scolari, cuando habla de, no es transparente. Lo que pasa es que hemos llegado a pensar que era transparente, ¿no? Y él explica que es como cuando vas en coche. Dice, yo voy en coche y es como la interfaz que yo utilizo. Los primeros días la estoy aprendiendo a utilizar, por tanto aún tengo que pensar dónde está el embrague, dónde está el cambio de marchas, pero cuando pasan 3 meses he olvidado la interfaz. Por tanto, pienso que es transparente y me olvido de los sesgos. No, eso tengo que ir recuperándolo continuamente, tengo que ir pensando que todo eso no es transparente. Todo lo que ha explicado Víctor es esencial que lo sepa, es esencial que lo tenga en cuenta cuando use los medios, pero para mí un buen uso de los medios cambiaría todo esto. Una buena dieta mediática, un buen uso, una actitud crítica. Y para acabar, solo lanzaré un tema que me dice, que siempre me comentaba Joan Ferrés cuando yo hacía mi tesis, que la hice con él y Pilar Medina, que era, yo cuando yo analicé las series adolescentes, y al principio, antes de analizarlas, había algunas que las había puesto en mi punto de mira como malos ejemplos de series, ¿no? Y yo decía, Físico-química. La habéis visto, ¿no? Yo decía, Físico-química es un mal ejemplo. Y cuando empecé a trabajarla, Joan Ferrés me dijo, ten cuidado porque las pantallas solo tienen sentido cuando la persona que interactúa con ellas se ve reflejada en ellas. Y si no, no tienen sentido. Por tanto, cuando la gente se ve reflejada en los realities, vayamos a ver qué hay en el reality, vayamos a ver qué es lo que está viendo la persona allá, ¿no? Por tanto, no menosprecies ninguna serie, no menosprecies ningún producto, no menosprecies nada. O sea, ve, analízalo y trabájalo con las personas. Y cuando analicé Físico-química, descubrí que la serie que yo iba a criticar fue la que defendí al final. Porque lo que me encontré es que, sí,
hacía unas representaciones arriesgadas, sacaba temas que no resolvía a veces, desde la perspectiva de género era muy conflictiva, pero lo que me encontraba es que los jóvenes, a partir de esas ideas que les lanzaban las series, entraban en foros online, discutían sobre los temas y aprendían sobre aquellos temas. Por tanto, no eran pantallas blancas donde la serie les iba incrustando las ideas y ya está, sino que ellos daban sentido a lo que veían a la serie, lo discutían en comunidad online y aprendían a través de ello. Por tanto, vayamos a ver qué hay en las pantallas también, veamos cómo los usuarios les dan sentido a ello y para todo ello, la educación mediática. Así como un spot al final. No sé si me he ceñido. ¿Sí? Un minuto. Casi lo has clavado. Bueno, muchas gracias a los dos. No sé si quieres responder brevemente a lo que te han comentado, luego abrimos el turno de preguntas. Muy brevemente, sobre todo para agradecer no solo, Lluís, que nos hayas convocado aquí a todos y a todas, sino que hayas diseñado, ¿no?, este sistema de intercambio de lecturas, porque gracias, Ona, porque sentirse escuchado y entendido es mucho. Gracias, Frederic, porque apuntas muy bien temas que están pendientes, porque creo que no hay otra forma de abordar algo como lo que se está gestando, que está en proceso todavía. Solo tenemos 30 años, 3 décadas de protocolos de Internet, y el periódico, después de la invención de la imprenta, tardó algo así como 270 y tantos años en surgir el primer periódico. Es decir, estamos planteando algo que está en marcha, ¿vale? Y yo en absoluto he querido dejar el panorama cerrado. Y es más, María José, en lo que estamos ahora es escribiendo, y cuando digo estamos escribiendo, pues somos 4 manos, 2 de esas manos tienen 25 años, las mías tienen 52, y estamos escribiendo el recetario de ciudadanía digital. Es decir, un texto con 10 ejemplos diferentes, os he enseñado algunos recursos mientras tanto, que se basan en una crítica muy fuerte a lo que llamamos la pedagogía médica psicologizante. Van también psicólogos a llamarles drogodependientes y este tipo de cosas a los adolescentes, y la pedagogía policial, que les trata de abusados o abusadores. Ya es como, no sé, iniciar a alguien en la enología hablando de la cirrosis hepática, ¿no? Es una cosa, son aproximaciones realmente improductivas, porque claro, lo que producen es eso, sarcasmo, o sea, sin más. Y muy brevemente, ¿vale? Los algoritmos están hechos para predecir, pero las masas y el comportamiento público en general resulta impredecible. Sí, cada vez menos, porque estamos en tecnologías en implantación. Para el que quiera saber el futuro, que se vaya a China. Punto. Es más, los últimos movimientos, los de hace 2 semanas de Facebook, se parece mucho al sistema que tiene montado Alibaba, Tencent y todo un sistema de crédito social con moneda propia y que está funcionando ya como un ranking digital que señala ciudadanos de primera y de segunda. No es apocalipsis, creo, es una reflexión hecha desde la pluralidad, paradigma político en el que abrazamos. Desde luego no el neoliberalismo, creemos que esto es fruto del capitalismo de vigilancia, y el capitalismo cognitivo es la expresión máxima del neoliberalismo, aquel que decía no existe, Thatcher, año 80, no existe la sociedad, existen individuos, en todo caso familias, y eso si no son homosexuales, ¿no? Y por lo tanto lo que hay es darwinismo social y lo que hay es una perspectiva de nihilismo extendida, que creo que es obvia, que es patente, en la cual ya no nos cuesta, no es que ya nos cueste imaginar un futuro diferente, es que cuando imaginamos ese futuro es más de lo mismo, The Walking Dead. Y esto es una situación de consternación y de imaginario social, más trepismo, más competición, menos reglas, que lleva a soluciones políticas de cirujanos de hierro que nos saquen de esta confusión. Y mira, si las cosas están tan mal, pues venga, intervengamos duramente y cuanto más, y estirpemos y este tipo de cosas, ¿no? Nosotros, en nuestra propuesta, lo decimos claramente, somos superliberales.
Partimos del liberalismo. Creemos que lo primero a defender es la libertad individual de participar o no en la esfera pública y cuidadito de decidir con quién hablas y con quién te reúnes en esa esfera pública. Una vez perdido ese albedrío, ese libre albedrío, no existe la libre decisión, no existe la voluntad colectiva libre. Entonces somos radicalmente liberales, no neoliberales. Adam Smith, no Hayek, ¿vale? Un Adam Smith que dice la riqueza privada rodeada de miseria pública es una condena, no Hayek, que diría los miserables se lo han merecido y por lo tanto, adiós. Somos comunitaristas, no comunistas, muy comunitaristas, en el sentido de que decimos somos los individuos los que tenemos que tomar las riendas de nuestros propios aparatos, pero eso no es posible. Nosotros decimos, igual que si te haces vegana un día a la semana, según The Lancet, puedes empezar, si todos lo hiciéramos, a alimentar a 10.000 millones de personas, más 3.000 más, las que se prevén a final de este siglo, y bajaría a 1,5 la tasa de calentamiento global. Sabemos que las decisiones del consumidor, las decisiones individuales, si no se organizan de una manera colectiva, no llevan a ninguna parte. Por lo tanto, nosotros estamos apelando a que en todo centro de formación en comunicación, en nuevos comunicadores, haya su hack lab, donde la gente abra aparatos, ensaye formatos, en fin, aquí tenéis en la biblioteca un espacio que es único, por lo que yo conozco. El que no lo aproveche, su responsabilidad personal y colectiva tendrá. Ayudarnos a compartir conocimiento y a compartir infraestructuras y enseñarnos unos a otras lo que sabemos y a no empoderarnos. A mí no me gusta nada la palabra empoderamiento, porque yo no le quiero dar poder a nadie, ¿vale? Yo quiero repartir poder, liberarnos. Y luego somos socialistas. Sabemos que los individuos y las comunidades en una política pública clara, socialistas democráticos, sobra decirlo, si somos liberales desde el comienzo, ¿no? Y garantizamos la libertad económica como prerequisito para ejercer el resto de libertades. Sabemos que ese es el mundo en el que está. Pero somos socialistas, necesitamos infraestructuras de uso público. Y esto no es una chorrada que yo venga a vender aquí, es programa electoral de Corbyn, en Gran Bretaña, es una realidad en Nueva Zelanda. Mirad cómo ha respondido Nueva Zelanda frente a esto de Facebook y lo de Christchurch. ¿Por qué? Porque tienen desde hace 8 años una red pública abierta en la cual, no sé, los afectados por esclerosis múltiples, por poco que seamos, podemos poner todos nuestros bancos de datos, convocar a las comunidades científicas, a los estudiantes de biología y hacer con nuestros datos lo que nos salga de donde nos tiene que salir, de las ganas de vivir y las ganas de autoorganizarnos. Eso sin un Estado no va a existir, sin un Estado que lo haga y que lo implemente. Por lo tanto, esas son nuestras referencias. La apelación que has hecho, Frederic, para que nosotros seamos, cuando digo nosotros, es la academia, la punta de lanza del conocimiento en abierto, es indispensable, es indispensable. Y que nos comprometamos a hacer una carrera académica en JCRs que sean luego liberados. Hay un debate enorme sobre ello. Yo tengo todo absolutamente liberado. Bueno, aquí podéis tener acceso a casi toda mi publicación o toda mi publicación, porque yo lo que hago es, si no es el borrador último en JCR, es el previo a sus revisores. Y a mí ahí no me pueden decir nada, porque es mi pensamiento o es el grupo de trabajo con el cual haberle puesto unas tapas no, y cobrar tantísimo por ello no es necesario. Tú puedes hacer draft, ¿vale? Borrador, ciencia en borrador. Y tu gente, y dices, para citar esto, es esto, ¿vale? Y pasas de ellos. Y hay muchísimas maneras, y nosotros en la página web de Dietética Digital tenemos todos los recursos, pero es que además la propia gente de Netflix, y ahora entro ahí yo, ¿vale? Me dice María José, esto se funciona como, esto se solventa con pedagogía, claro, pedagogía no solo de redes, también de realities, porque fue ahí donde empezamos a trabajar McDonaldizados en una industria de los datos, ¿vale? Y porque son los formatos hegemónicos que están en la cabeza de todo el mundo. Para presentarnos ahora en sociedad, vamos de esto, vamos de personaje de reality, literal, ¿no?
donde la apariencia no tiene mucho que ver con la realidad, los compromisos son temporales, según la utilidad que tengan, y si puedo ganar por detrás, gano. Os convoco a todos para las sesiones del MOOCs, pero sobre todo la del viernes, porque vamos a ver un reality show de género en el cual los protagonistas no son las chicas y los chicos, sino quienes lo producen, y es una auténtica pasada, simplemente reprogramar así, darle la vuelta. Es una teleserie de ficción maravillosa y un programa que es Vuélvete a tu puta casa, Go Back Where You Come From, que es el programa, el reality más potente que hay en la televisión australiana, en la cual 6 ciudadanos y ciudadanas australianas pues viven y experimentan lo que un refugiado sirio bajo bombardeos en Siria, y viven intensamente lo que es entrar de ilegal, vivir en un centro de detención y que sea atacado por unos nazis, siendo unos happy flowers buenistas de que entre todo el mundo, otros unos racistas redomados, etcétera, etcétera. Pero todo esto está acompañado de una web donde hay recursos pedagógicos para todas y cada una de las etapas de la formación, testimonios reales, información incontestable de organismos internacionales sobre flujos, legislación, etcétera, etcétera. Es decir, la antítesis de, pues eso, de Operación Triunfo, la antítesis de Masterchef, la antítesis directamente, ¿no? Y esa es la propuesta que nosotros hacemos. Estamos trabajando ahora en un libro que es la continuación de este, se llama Recetario de Ciudadanía Digital. Nosotros entendemos que la educación de ciudadanía no debería de ser basada en las grandes disputas de batallas culturales que ahora se hacen, si cree usted en la Constitución Española o en el Estatut, si cree usted en el matrimonio gay o en el heterosexual y bendecido, sino que las cosas serias, serias, serias es: ¿quieres ser un cliente, quieres ser un espectador o quieres ser un ciudadano? Y si eres ciudadano, mejor te lo planteas pues viendo de nuevo Black Mirror con otros ojos, viendo anime japonés que te enseña lo que es la solidaridad en red y cómo defenderlo desde una familia de samuráis, o estos ejemplos de realities combinados con redes sociales que, en vez de hacer estudios de mercado y mercadotecnia, lo que hacen es liberar conocimiento y liberar recursos de expresión y de debate social. Educación, desde luego, ni policial ni médica, de ciudadanía. ¿Entre quiénes? Entre el debate, entre todos y todas, en el debate, en casa, con tus sobrinos, con tus hijos, con tus colegas. Lo estamos intentando en la educación, en ambientes formales e informales. Este país es un erial, no hay nada, no entienden nada, no saben cómo hacerlo, pero sí nos hemos metido, por ejemplo, en... Bueno, hemos estado haciendo... Va, ya vale de autobombo. Hemos hecho muchos talleres y bueno, vamos a seguir con ello. Y nada, por favor, hablad. Si tenéis preguntas, comentarios, aquí tenéis el micro, aún tenemos unos 10-15 minutos. Hemos conseguido con los jóvenes, con los profes de... buenas tardes. Primero, gracias a todos por la presentación y las explicaciones. Y bueno, ahora yo me siento un poco como en el show de Truman, ¿vale? O sea, parece como que súper controlados, pero encima mal, porque cuando nos damos cuenta de que vivimos pues como controlados y como en un reality, encima nos parece bien, o si no, tampoco hacemos nada para cambiarlo en general como sociedad. Y mi pregunta o mi reflexión, aunque ahora al final has hecho bastante apunte, sería sobre cómo se sale de esta especie de ciclo que hemos creado, porque la enseñanza seguro que es una base. Yo, por ejemplo, ahora siempre pongo el ejemplo que justo nos enseñó Luis de la curación de contenidos, ¿no? De que llevo haciendo esto desde los 6 años, bueno, 6 tampoco, salvando de distancias, pero con los trabajos del cole y sin saber lo que estás haciendo, ¿no? Y que al final, pues como mínimo conocer las bases te puede ayudar. Pero con muchos ejemplos que ha puesto Víctor con la McDonaldización, incluso me ha parecido fascinante el de César con los likes o no likes, ¿no? Esta comparación. A mí me da la sensación de que el problema es como muy de social, de la estructura social,
o sea, que va mucho más allá de los medios, de los datos. Y realmente, ¿cómo salimos de aquí? O sea, es como que vivimos en un bucle constante, que vamos cometiendo siempre los mismos errores, y aunque los conocemos, los analizamos y sabemos que existen, no paramos de cometerlos. Entonces, no sé. Sí, no sé si sigue por aquí Carlos y algún otro profe de historia que seguro que podrían explicar más. Hemos pasado el periodo de descontrol tecnológico, ¿de acuerdo? O sea, los poderes económicos y James Benninger, cito, The Control Revolution, un neoweberiano que dice toda nueva tecnología cuando sale está en manos de unos pioneros, pioneras que hacen cosas que al poder político económico, como está con otros medios antiguos, ha puesto su pasta en ello, todavía los tiene que rentabilizar, no controla esos nuevos medios, pues ocurren cosas. Primavera Árabe, 15M, pero nada, o sea, fíjate qué breve ha sido ese periodo, ¿no?, de fiesta y de tal. Y luego al final, pues el mercado económico y político pues acaba haciendo esto. La gente que sabe hacer negocio acaba haciendo unas arquitecturas que le da más negocio a ellos. Pero luego hay periodos de cuestionamiento y movimientos de cuestionamiento, ¿vale? Y tenemos que estar todos muy atentas a esos y darles la importancia que tiene. Por ir a lo del individuo y lo del liberalismo, si aplicáramos esto, nada, tres cosas. He estado surfeando ahí un poquito para que vieres que hay un montón de guías y de manuales de cómo proteger tu teléfono, de cómo poner alguna aplicación que te diga que no te conectas, tío, hasta que te acabes de hacer esto, pues no te dejo que te conectes y ya está. O ya te has tirado 10 minutos scrolleando la misma basura, no has clicado nada, quieres dejar de hacer el tonto. Esto es Time Well Spent, es una aplicación que hicieron unos programadores antes de Facebook, ¿eh? O sea, es gente muy seria que sabe que al final, pues bueno, aquí hay una interfase muy controlada según las descargas, pues eso, de dopamina que te provocan, ¿no? Entonces, tres reglas, nosotros las ponemos muy claras. Ponte límites. Si no te pones límites, vas a estar picando todo el día. Ya está, ponte límites. Salvaguarda tiempos y espacios de exclusividad, que es lo que queremos todas. Me lo das todo, cariño, todo es todo. Pa' ti, pa' mí, cariño, ya está. Entiéndeme, en el trabajo, en la relación fraternal, en la relación parental, en la relación... Vale. Eso nos construye como personas y crea las redes de carne y hueso que merece la pena mantener y extender y consolidar y ampliar y vivificar. Pues como Josep ya se ha ido, pero yo el WhatsApp de familia es eso. Tenemos unos códigos súper estrictos. También que ahí no me metes chistes ni memes. O me cuentas cómo estás o te callas. Es que está fuera de lugar. Y menos me haces autobombo. No me interesa tu última película, no me interesa tu último libro, tu último artículo, Víctor. Me interesa cómo estás. Y eso quiere decir la segunda cuestión. La segunda cuestión es conéctate siempre con un objetivo. No te conectes si no sabes qué hacer. ¿Vale? Y conectaros con un objetivo que a poder ser sea colectivo. Toda esa palabreja que llamamos sinergia, sinergia significa colaboración y al mismo tiempo sorpresa. Sinergia es que tú planteas algo en colectivo con dos compas y de repente dices, no somos tres, somos 300. Yo he multiplicado lo que yo sabía por 300, por 40, por 50. Joder, nunca sabía, nunca pensé que controlabas de esto y que junto con lo mío. Huye del solipsismo, ¿vale?, de siempre lo mismo, para mí, y yo, con otras, con otros, y a poder ser fuera de la pantalla. Porque ahí está lo inesperado, ahí está realmente lo inesperado y la sorpresa, fuera de la pantalla. Lo otro cada vez está más formateado, más programado, etc. Y lo tercero, ten pasión por conocer. O sea, libera tu móvil, no te compres uno nuevo, pero libéralo de verdad. Liberarlo de verdad no es elegir la compañía con la que estás. Liberarlo de verdad es decir que no, tío, que no me vas a tener con el sistema operativo ocupado 40% en traquearme, que lo he desactivado, que yo no necesito un nuevo móvil hasta dentro de 3 años, que no me lo voy a comprar. Aprende por lo menos a limpiar determinadas funciones, acapar determinadas, que lo único que te hacen es pues consumir tu tarifa de datos en anuncios que no has pedido. Ponte tu adblock, ¿sabes?
tómate en serio que para seguir una buena dieta tienes que cocinar un poquito e ir a la compra y aprender un poquito de qué materiales necesitas. Son tres reglas y no se deben de hacer desde la culpabilidad. Que un día te da por papearte toda la serie en tres noches en Netflix. Todas incurrimos en algún exceso, ¿no? De vez en cuando te dejas ir con tranquilidad, con tal de que la cuenta sea compartida también con tu madre, con tu hermana pequeña y con tu prima, de manera que no tengan ni idea de lo que quieres ver, para que te encuentres con alguna sorpresa, porque si no siempre te van a poner lo mismo. Con tal de que compartáis el perfil, pégate unos cuantos empachos de vez en cuando que sientan bien. Sí, yo quería preguntarle personalmente acerca de algo que encuentro, una relación que encuentro muy paradójica. Por ejemplo, bueno, en la sociedad en la que vivimos actualmente y el desarrollo de la tecnología nos ha llevado como a este sistema de datificación, ¿no? Y yo creo que a pesar de que todos lo utilizamos y que estamos muy conscientes de cómo funcionan, realmente la sociedad no está alfabetizada en cuanto al impacto que, o al impacto social o general que puede tener esta datificación. Mi relación paradójica es con la esfera del poder, ¿vale? Porque, a ver, por ejemplo, con el aprendizaje en línea. Con el aprendizaje en línea sí que es verdad que se pone como una focalización en lo mucho, bueno, los algoritmos que muestran qué tal funcionan, cómo ayudan al individuo en su desarrollo en el aprendizaje. Pero sí que es verdad que esta focalización no se hace realmente al impacto social, ¿no? Entonces, creo que hay una relación necesaria con la esfera del poder porque se tiene que enfatizar más en el tema de las políticas, ¿no? De crear políticas de reflexión y de conciencia a la sociedad de lo que es la datificación y de lo que son las nuevas tecnologías y qué impacto social pueden tener y cómo podemos utilizarlas de modo que no sea perjudicial. Entonces, por un lado, decimos, sí que es verdad que el poder tiene un control sobre nosotros mediante estas tecnologías, pero por el otro, también necesitamos del poder porque necesitamos implantar nuevas políticas, nuevas leyes que hagan reflexionar a esto, ¿no? Entonces, ¿qué considera usted que debería de ser, o cuál es la mejor manera de mediar esta relación, ¿no? Poder y tecnología y... El Big Data controlado y gestionado, como he dicho, ¿no? O sea, porque es que date cuenta de lo que hicieron en la campaña del Brexit, de lo que hicieron en la campaña de Trump. No estoy adjudicando el no y la victoria de Trump única y simplemente al microtargeting digital, pero fue parte de ello, ¿no? Estuve, la última estancia fueron 2 meses con un grupo en Ámsterdam que se llama Data Active. Está liderado por Estefanía Milán, os recomiendo encarecidísimamente que entréis a ello. Tiene uno de los programas de la Unión Europea con mayor financiación, hay aval público. Ellos emplean y ellas emplean el Big Data para, por ejemplo, denunciar a las compañías pesqueras que están acabando con el atún rojo o con los rorcuales, este tipo de ballena. Para denunciar a los marinos, a las compañías de marinería mercante que no recogen y no auxilian, según las leyes del mar, a los refugiados en el... Bueno, la cantidad de usos positivos del Big Data, una vez que esos son distribuidos, es decir, en una red distribuida en la cual cada una pueda coger con completa libertad, obviamente anonimizado absolutamente los datos y hacer el uso que uno quiera, es de una potencia heurística de capacidad de conocer y de desentrañar realidades ocultas que es apabullante. El problema está en que en redes centralizadas, en nubes, cuyos algoritmos ahora avanzan a hacer un sistema de blockchain en el cual ellos van a gestionar absolutamente incluso los pagos, no van a necesitar dinero. ¿Vale? Instagram evolucionará a un supermercado en el cual tú compras ya directamente
según un precio determinado, según tus tendencias, a dónde van es a cerrar realmente. Apple te dirá, pertenece a mi nube, a la iCloud, y serás feliz. Te daré y te ofertaré solo aquello que tú deseas, que no conoces y que incluso deseas sin que tal. Y Zuckerberg hará lo mismo con otros, y entonces, bueno, pues algunos nos tendremos que contentar con comprar en La Perla y otros en, ¿sabes? Unos de alto standing y otros de bajo standing, ciudadanos de primera, de segunda, ocurre ahora. Lo que pasa es que no estamos tan segmentados y esto lleva a las distopías, ¿no? De aquello de que habrá castas y habrá perdedores y ganadores, jefes, esclavos, etc. Bueno, lo que hay detrás de todo esto es algo muy serio, ¿vale? Las democracias, parte de algunos sectores de las democracias, del capital, estoy hablando de The Movement, estoy hablando de Steve Bannon, estoy hablando de lo que va a ocurrir, lo que puede ocurrir. Se acaba de presentar ahora en Madrid un estudio, ¿no?, de cuáles son las relaciones entre los movimientos de ultraderecha, los destropopulismos y las nuevas tecnologías y la financiación que está detrás, es el mismo dinero. La lógica es la siguiente, el capital ya no necesita, sabe que no necesita la democracia para hacer negocios. Más, puede resultar contraproducente si lo que tenemos delante es el modelo chino. Porque en el modelo chino, la población china compra, y estamos hablando de 1.400 millones de personas, estamos hablando de la gente que va a dar, obviamente, y además ya lo proclaman, ¿no? Somos nosotros los que vamos a protagonizar el nuevo salto tecnológico con la computación cuántica, y aquí ya, ¿sabes? De cada 10 estudiantes que mandamos, nuestra oferta es tan potente que vuelven 8, ya no tenemos miedo de que se os queden, ¿vale? Esos son datos de este año, ¿eh? Y claro, la inteligencia artificial, los algoritmos inteligentes se desarrollan en la medida en la que son usados. Si tú tienes 1.400.000 personas, ¿vale? Perdón, 1.400 millones de personas, obligatoriamente funcionando en una serie de redes con los términos de usos que tú ya impones y acostumbrados al confucianismo, yo no necesito expresarme con tal de que haya un gran patrón que mire por y vele por nosotros. Yo ya no necesito votar al mejor porque el partido, ¿sabes? Los 90.000 del partido son ya escogidos porque son los mejores. Bueno, hay un capital que sabe que lo que tiene frente es esto, que estos totalitarismos cayeron porque no tenían esa posibilidad de arquitecturas centralizadas y de monitorización constante. Podría extenderme sobre esto muchísimo, porque es lo que hay que mirar. No hay que mirar tanto, obviamente hay que mirar a lo que está pasando, ha pasado recientemente con Bolsonaro y tal, pero los nuevos libros de geoestrategia hablan de esto, ¿no? Hay una parte sustantiva del capital, igual que ocurrió en los años 20 o 30, ¿no?, de las guerras mundiales, que cree que la democracia ya no es funcional para sus negocios y los enemigos que enfrentan. En aquel caso no lo era por el bolchevismo y ahora no lo es por el neoconfucianismo, vamos, el capitalismo de Estado, ¿no? Y esto entra perfectamente dentro de la dictadura benevolente que los propios CEOs de Google han expresado ya hace mucho tiempo, ¿no? Si tú tienes algo que ocultar, probablemente es que no debas estar haciéndolo. Y si tú no nos escondes nada, nosotros vamos a darte lo que realmente quieres, aunque tú no lo sepas. Bueno, por ahí vamos como no nos pongamos las pilas. Y, insisto, ponerse las pilas es... piensa en... ¿Por qué ahora la gente anda en bici? Bueno, hubo determinaciones claras, ¿vale? Yo no cojo el coche. Yo no pienso solo en que tengo que llegar pronto y calentita a la universidad, sino que pienso que todos juntos nos envenenamos en Barcelona, como todos, pienso a nivel agregado. Con lo cual, voy a utilizar público. Pero los días que haga bien, pues porque estoy informada y me viene muy bien para mi salud y... No sé, los glúteos están firmes, está muy bien andar en bici, ¿no? Pues, oye, pues,
me compro una bici, pido una bici, ¿vale? A nivel individual. Luego, a nivel comunitario, no, no, es que nos hemos puesto de acuerdo en que hay un taller que repare y repara muy tal, pero yo no sabía qué hacer con la bici. Y comienzan talleres, se comienzan nuevas economías comunitarias, bastante comunitarizadas, ¿no? Bueno. Y lo tercero, llegan unos señores y unas señoras, unas alcaldías que dicen, por favor, un carril bici. No, pues es lo que estamos pidiendo. Por favor, controla, no te compres cualquier aparato, mucho menos el último. Piensa en el modelo de negocio que hay detrás de cada hardware y de cada... No, no pienses en el... Y luego, por favor, el último no te lo compres, a no ser que es que juegues realmente a estar en la vanguardia y lo necesites. Porque lo que estás es pagando una barbaridad. Vas a tener copias chinas, estupendas, dentro de nada. Entonces, un poco de razonamiento en tu consumo, en tu uso tecnológico, un poco de colectividad, pues para guardar las bicis incluso, ¿no? Con otros, para que sea más difícil mangarlos y repararlos de una manera más tal, un poco de trabajo comunitario y luego unas infraestructuras mínimas que te permitan coger la bici. Bueno, pues, ¿por qué nos resulta tan difícil pensar esto en lo digital? Porque nos hemos creído toda la sarta de mentiras de la publicidad corporativa y de que eran unos filántropos, y porque hemos renunciado a nuestros propios atributos y nos conformamos con las basurillas de los emojis y los retweets. Es que esto es pedagógico, ¿no? Si os parece bien, lo dejamos aquí, que si no nos alargaremos. Mil gracias, de verdad. Faltaba el profesor. ¿No quieres hablar? No, ya está. ¿Estás seguro? Javier, va, tío, va, venga. No, pero ya son mal, ya son pastores. Ya son pastores. Ya hace un momentito. Claro, hombre, y yo ya no contesto. Tú, las últimas palabras para el profesor Collante. Dos minutos para los que se quedan. Bueno, en primer lugar, ya voy a gastar un minuto en agradecer que habéis traído a Víctor porque lo puedo ver otra vez. Solo dos temas, dos cosas. Te agradezco que hayas dicho la posverdad no es un concepto de ahora. El Face New York no es un concepto de ahora. Creo que es fundamental porque hay una confusión respecto a este tema que me parece brutal, absolutamente brutal. Pero lo que sí que me parece interesante es pensar por qué ahora es un concepto tan importante. O sea, claro, decimos, no, oye, esto ya existía antes. Dices, sí, vale, ya existía antes, pero ahora es cuando todo el mundo habla de, ¿vale? Entonces, yo creo que, si quieres, puedo dar un poco mi opinión sobre este tema, muy rápido. Muy rápido. Mi opinión, no sé si tú coincidirás, es que el concepto de posverdad se pone de moda, entre comillas, cuando las élites ya no controlan la mentira. Es decir, yo recuerdo hace años todos decíamos, bueno, la información está a nivel global está controlada por cuatro agencias de periodismo, ¿no? De información. Vale, es verdad, estaba controlada por cuatro agencias de información que te decían lo que pasaba en Siria, lo que pasaba en China y lo que pasaba en cualquier sitio. Ahora resulta que cualquier mequetrefe como Trump puede soltar lo que le dé la gana. Con lo cual es evidente que las élites se tienen que defender frente a eso. Y para defenderse frente a eso, ponen en marcha el concepto de posverdad. No te creas todo lo que te dicen. Solo nosotros te decimos la verdad. Solo a través de los canales oficiales te decimos la verdad. Vale, digo esto porque me parece un tema que tú has sacado, que agradezco muchísimo que lo hayas planteado tal como lo has planteado y que a mí personalmente me parece importante, sobre todo de cara a los estudiantes, ¿no? Siguiendo con el tema de la verdad, ¿me permites un minuto más? ¿Sí? Siguiendo con el tema de la verdad, otra cuestión que me parece muy interesante de lo que has dicho, aunque aquí me reservo un poco más, es el concepto de la pseudocracia. Y lo digo por una razón, porque claro, lo contrario de la pseudocracia, vamos a llamarle, es la vericracia. La vericracia. Y la vericracia, me lo acabo de inventar, ¿eh? Y la vericracia es el poder de la verdad. Espera un momentito, porque tú hablabas del poder de la mentira. Entonces, claro, el poder de la verdad a mí es un concepto que me asusta mucho, porque es casi sectario, ¿no? Es casi mesiánico. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, claro, el concepto de verdad y mentira para mí son conceptos muy complejos, ¿vale? Entonces, hablar diciendo este miente, este no, este dice la verdad, este tiene la verdad, este tiene la mentira, es un concepto que yo creo que tendríamos que relativizar todos.
No sigo porque me enrollaría muchísimo. Y solo una pequeña respuesta a una cosa que ha comentado Frederic. Todo es impredecible, ¿no? Sin embargo, la gente se comporta de forma impredecible. Perdona, yo creo que no. Solamente creo que no. Y voy a... Aparte de que la gente cada vez se comporta de formas más predecibles y más controlables, yo personalmente estoy muy asustado de lo fácil que es controlar a la gente. Yo creo que últimamente hay muchísimos datos que nos informan de que la gente es muy fácilmente controlable. Solo doy un caso. El mundo que se vive en Barcelona, en muchos sectores sociales, es absolutamente distinto al que se vive en Madrid. Y solo estamos a 500 kilómetros. Ya no digo nada de si miras, por ejemplo, Russia Today. Ves un mundo, seguramente tú lo harás porque sabes ruso, o sea, ves un mundo que no tiene nada que ver con el nuestro. Entonces, la forma de controlar la visión de realidad es bastante clara. Y a mí lo que me parece importante del control, y esto tiene que ver con lo que tú estabas hablando al final, Frederic, Víctor, es que puedes hablar de populismo o nacional populismo o puedes hablar de neoliberalismo, pero lo importante, yo creo, es que no es que pueda ganar uno o pueda ganar otro. Lo importante es que la alternativa en estos momentos que se nos plantea es simplemente eso. O sea, el control, por ejemplo, el control político, está centrado en el hecho de que a la gente lo que se le dice es puedes optar por Hillary Clinton o puedes optar por Trump. Y la opción es simplemente o neoliberalismo o neoliberalismo más populista, digamos, de alguna manera, ¿no? Y ese es el auténtico control a nivel político. Evidentemente, a partir de ahí hay una cierta imprevisibilidad, pero lo fundamental está asegurado. Yo simplemente comentaba esto, ¿no? O sea, muy pertinente, ¿verdad? Gracias, Víctor. No, y solo que frente a la... Joder, qué pesadez, ¿no? Estamos aquí abusando. Frente a la pseudocracia, democracia deliberativa y asegurar condiciones de deliberación. Lo del libro del 2000. Vale, ya lo discutiremos. No, tenemos que entrar ya. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Ha sido un enorme placer.